Mosu wanyuru sungu baika ina gulu wanyuru lua fase ane so idalu bala me bagara kuyaga to bagaira ni tuenyo when we return home si ati wanyuru lua yanu amukate wagaida wale likesi gaina nyuwa malua wagaida gune our cases and we have to do it ngiya bawa afsefure galina gu and that is what is going to save us from the in the struggle ahiti wayanu lua amukate and we talk about something else we are going to be feudu amana lunengu ni hu ni tuenyo po italini. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation. Porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. We need the voice of garífuna. Esa es una realidad. That is a reality. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the garífuna in the no solamente la palabra, not compañeros. Just words, but action. Entonces esas son de las cosas that que necesitamos is the things that we need. Porque la situación because del pueblo garífuna, garífuna es de pueblos. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener just isla like que nos reciba. We ahora vamos a saber a dónde. A perderse go. El pueblo garífuna. Gracias. Mosu wanyuru sungu baikaina gulu wanyuru lua fase ane idalubala me bagara kuyaga to bagaira ni tuenyo. When we return home, si ati wanyuru lua yanu amukate. Wagaida wale likesi gaina nyuwa malua wagaida gune. Our cases and we have to do it. Ngiya bawa afsefure garina gu. And that is what's going to save us from the in the struggle. Luego amukate niwa mukubaiwabu. Feudu hamana lunengu ni hu ni tuenyo po italini. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation. Porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. Esa es una realidad. That is a reality. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the garífuna in the no solamente States. La palabra, not compañeros. Just words, but action. Entonces esas son de las cosas that que necesitamos the things that we need. Porque la situación because del pueblo garífuna, garífuna es de pueblos. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener just isla like que nos reciba. We Balizó, ahora vamos a saber a dónde. A perderse go. El pueblo garífuna. Gracias. Mosu wanyuru sungu baikaina gulu wanyuru lua fase ane idalubala me bagara kuyaga to bagaira ni tuenyo. When we return home, si ati wanyuru lua yanu amukate. Wagaida wale likesi gaina nyuwa malua wagaida gune. Our cases and we have to do it. Ngiya bawa afsefure garina gu. And that is what's going to save us from the in the struggle. Luego amukate niwa mukubaiwabu. We are going to be. Feudu hamana lunengu ni hu ni tuenyo po italini. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation. Porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. We need the voice of garífuna. Esa es una realidad. That is a reality. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the garífuna in the no solamente States. La palabra, not compañeros. Just words, but action. Entonces esas son de las cosas that que necesitamos is the things that we need. Porque la situación because del pueblo garífuna, garífuna es de pueblos. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener just isla like que nos reciba. We ahora vamos a saber a dónde. A perderse go. El pueblo garífuna. Gracias. Mosu wanyuru sungu baikaina gulu wanyuru lua fase ane idalubala me bagara kuyaga to bagaira ni tuenyo. When we return home, si ati wanyuru lua yanu amukate. Wagaida wale likesi gaina nyuwa malua wagaida gune. Our cases and we have to do it. Ngiya bawa afsefure garina gu. And that is what's going to save us from the in the struggle. Ahiti wayanu luego amukate nyuwa mukubaiwabu. And we talk about something else. We are going to be. Feudu hamana lunengu ni hu ni tuenyo po italini. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation. Porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. Esa es una realidad. That is a reality. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the garífuna in the no solamente States. La palabra, not compañeros. Just words, but action. Entonces esas son de las cosas that que necesitamos is the things that we need. Porque la situación because del pueblo garífuna, garífuna es de pueblos. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener just isla like que nos reciba. We ahora vamos a saber a dónde. A perderse go. El pueblo garífuna. Gracias. Mosu wanyuru sungu baikaina gulu wanyuru lua fase ane idalubala me bagara kuyaga to bagaira ni tuenyo. When we return home, si ati wanyuru lua yanu amukate. Wagaida wale likesi gaina nyuwa malua wagaida gune. Our cases and we have to do it. Ngiya bawa afsefure garina gu. And that is what's going to save us from the in the struggle. Ahiti wayanu luego amukate nyuwa mukubaiwabu. We are going to be. Feudu hamana lunengu ni hu ni tuenyo po italini. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation.
Porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. Esa es una realidad. That is a reality. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the in the no solamente la palabra, compañeros. Entonces, esas son de las cosas que necesitamos. Porque la situación del pueblo garífuna es de. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener isla que nos reciba. Ahora vamos a saber a dónde. A perderse el pueblo garífuna. Gracias. Mosu, Wanyuru, Sungu, Beikayuna, Gulu, Wanyuru, Lua, Fase, Anel, Indalubalame, Bagara, Guyagto, Bagaira, ni dueño. When we return home, siati wanyuru luwa yanu amukate wagenda wale likesi gaina nyuma maluwa wagenda gune our cases and we have to do ligia baba afsefure garina gu and that is ligia baba afsefure garina aheti wayanu luwa amukate nyuma mukubai babu we are going to be feudu amana lunengo ni hu ni duhanyu po itali I'm sorry to tell you the truth but that is the way it is we have to sit and talk about our situation so we're going to continue with our program. And everyone here is welcome. We want to acknowledge the president, Reverend Michael Livingston, our executive minister, and the members of the Mission and Social Justice. Reverend Norton was here, she left. Deborah? Okay. Good. Welcome and Thank you. We said that the space is already blessed, and we declare the space a safe place. Because we know there's going to be sensitive issues, but we want you to feel safe and secure. Reverend Michael Livingston, our executive minister, I want to welcome all of you here, and he has some word. Nuestro reverendo va a tener unas palabras de bienvenida. I'm just overwhelmed being here and watching what I've just seen on this film. I never heard the word Garifuna before about a month ago when I came to one of the Latino ministry meetings. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. En realidad, jamás había escuchado la palabra garífuna hasta los otros días que vine en una de las reuniones. And I have to say, I feel as though it's a piece of my own story too. Creo que es parte de mi historia también. I think most of us in this room, really all of us in this room, because the birthplace of all humanity, as we know, is in Africa. En realidad, todos nosotros aquí, la tierra madre de todos nosotros es África. So the more that we learn about our story, and this is a new part of the story that I'm hearing today, the more empowered we all become to embrace one another in this one great human family. Mientras más aprendemos nuestra historia, más poder vamos a poder tener para poder ayudarnos el uno con el otro alrededor del mundo. But of course, it's not just about discovery. It's also about feeling the outrage of what is happening, what has happened, and what is happening to the Garifuna people. Por supuesto, no solamente es de descubrimiento, sino también de darnos cuenta de lo que está sucediendo con la comunidad garífuna en todas partes. So I'm just glad that you're here today, that we're all here together experiencing this, and I hope that we can find ways to strengthen our solidarity as together we find ways to fight the injustices that continue to happen to us wherever we are. Pues esta tarde estamos aquí y teniendo esta experiencia y espero que entre todos fortalezcamos nuestra solidaridad para poder ayudarnos a través del tiempo, a donde sea que estemos. God bless you, God bless us all, and let's fight together. Dios los bendiga, Dios nos bendiga a todos y vamos a luchar juntos. Amen. Amen. Thank you. Vamos a seguir con nuestro programa y hay algo que tenemos que hacer. Saluda a la persona que está a su lado. I want you to greet the person next to you, especially if you don't know. Find someone that you don't know and say hello. ¿Y cómo se dice hola en garífuna?
Hola en garífuna es Idebia. Idebia. Bien, vamos a ponerla. Also, we have coffee, we have water, we have juice, we have some crackers. Because later on we're going to have garífuna food. Okay, al final vamos a tener comida garífuna. So if you stay, we are going to have a feast at the end. Bien. Vamos a comenzar con nuestro panel. We're going to start with our panel discussion. So remember the title of our panel discussion. Territory, Culture and Garífuna Migration. 218 years of resistance. Territorio, cultura y migración garífuna. 218 años de resistencia. Our first presenter will be Mirta Colón. She's a longtime activist fighting for the right of garífuna and Afro-descendant people. Ella es una activista de muchos años luchando por los derechos de los garífunas y las personas afrodescendientes. She is a friend. Ella es una amiga. Bienvenida de nuevo. Welcome back to the Riverside Church. She was with us a few months ago, also doing a presentation on the garífunas. She's also the founder and president of South Bronx Casa Jurumain, a multicultural group of community activists with the vision to provide a place where the Afro-Central American population living in New York can feel at home. Ella es la fundadora de la Casa Jurumain en el Bronx, un programa multicultural que trata de que las personas encuentren un hogar. She's the founder and president of Honduras Against AIDS and president of the Organization of Black Central American, which advocate for the right of Afro-descendant people. La fundadora y presidenta de Honduras en contra del SIDA, del VIH, una organización y de la organización de negros centroamericanos. Currently, Mirta is the acting general secretary of the National Alliance of Latino and Caribbean Community. Ella es ahora la secretaria en funciones de la Alianza Nacional de Latinos del Caribe. Vamos a darle una bienvenida. Buenas tardes. Se me ha pedido hablar un poco sobre la transición de la comunidad garífuna hacia los Estados Unidos. I have been asked to speak about the transition of the life of garífuna people from Honduras to the United States. Vamos a tratar de recopilar un poco más, de poner esta información. Sin embargo, posiblemente me enfoque un poco en cuanto lo que es la comunidad hondureña. Most likely I will concentrate in the garífuna communities of Honduras. Primero quisiera agregar un poco a lo que fue la presentación de la película. First of all, I want to direct myself towards the presentation of the film. La cual nos quedamos de llegar de San Vicente a Honduras. Which indicated our arrival from St. Vincent to Honduras. Sin embargo, luego que llegan los garífuna a Honduras, se riegan a través de la costa norte de Centroamérica. Nevertheless, when garífuna arrived to Honduras, they spread throughout the north coast of Central America. Habiendo comunidades en Guatemala.
their communities, Garifuna communities in Guatemala. Habiendo comunidades en Belice, Nicaragua, y nuestra parte acá entonces en los Estados Unidos, que es la parte que voy a tocar. And of course here in the United States, which is the community that I'm going to speak about. Vamos a mencionar un poco la llegada de los Garifuna a los Estados Unidos, dónde residen en los Estados Unidos, las condiciones de vida en los Estados Unidos y cómo nos organizamos. I'm going to talk about the arrival of Garifuna people to the United States, the reason why they arrived to the United States, how they live here and in which condition we are in now at this point. Los Garifuna llegan a los Estados Unidos porque ellos trabajaban con la Standard Fruit Company. Garifuna people came to the United States because they were working with the Standard Fruit Company. Y nosotros calculamos que esto sucedió a principios de los 1930. And this we calculate that it happened around the 1930s. Luego está la Segunda Guerra Mundial, lo cual los Estados Unidos requería mano de obra, bueno, claro, barata, y ellos entonces comienzan a venir, pero es a través del trabajo con la Standard Fruit Company. From there, World War II came about, and because the United States needed cheap labor, the people were involved in the United Fruit Company, and from there we believe the people had the opportunity to come to the United States. Confirmamos esto porque el Garifuna también es bueno organizando. Garifuna is also a good organizer, internal organizer, and that's how we can confirm this migration. Cada grupo es una organización. Donde llegan, se organiza. Wherever each community arrives, there's a good organization. Por lo tanto, nuestra primera organización no lucrativa se registra acá en la ciudad de Nueva York en julio 10 del 1946. In July 10th, 1946, our first non-for-profit organization was registered here in the United States. La organización se llamaba Carib American Association. Carib American Association was the name of that organization. En 1956 se reúne Belice, la comunidad de Belice y de Honduras y forman lo que le llamaron the Belize Honduran Association of New York. The community of Belize and Honduras came together and formed the Belize Community Organization. Los hondureños se reúnen en 1956 con el consulado de Honduras en Nueva York. In 1956, the community from Honduras met with the Honduran consulate. Y fundan lo que se llama Sociedad Honduras en Nueva York. And formed the organization Sociedad Honduras en Nueva York. Esta fue registrada el primero de agosto de 1958. This was registered in August 1st, 1958. El agosto 31 de 1959. In August 31st, 1959, se registra el Phoenix Social Club. Phoenix Social Club was registered. Y que, venimos que cada grupo que llegaba se organizaba. And each group that arrived was organized. En todos estos años no había mayor interés de venirse de nuestros países en grandes cantidades. In all those years, there was not a major need for a great amount of migration from our communities from Central America. Por lo tanto, estas organizaciones eran más organizaciones, eran más para social. Therefore, these organizations were more for social gatherings. Fue Phoenix la primera organización como que se registra como una organización enfocada más en el trabajo cívico. Phoenix was the first organization to register as an organization of civic work. En 1980, In 1980, surge
una gran emigración de los garífunas hacia los Estados Unidos. There was a large amount of people coming to the United States from a variety of community of Honduras, Guatemala, and Belize, I believe. Esto por la inseguridad que comenzaba en Centroamérica. And all this happened because of the insecurity that began to happen in Central America. La guerra en El Salvador, la guerra civil. The civil war in Salvador. Una emigración del interior del país hacia la costa. An immigration from in within that country to the coast. Y existieron dos puntos de referencia en cuanto a la emigración de los garífunas, puntos de referencia en los Estados Unidos. And there were two points of references of Garifuna people towards the United States. Uno es New Orleans y el otro Nueva York. One to New Orleans and the other to New York. En Nueva York, los garífunas que llegan en ese momento, se concentran en la área de la 110 y Park Avenue. During that time, the Garifuna that arrived to New York concentrated in the area of 110th and Park Avenue. A la 125. To 125th Street. Entre Park Avenue y la séptima avenida. Between Park Avenue and 7th Avenue. Esa fue la área de concentración en su primera instancia. This was the concentrated area of Garifuna people in the first state. Hoy en día, today, encontramos Garifuna en Los Ángeles, we find Garifuna people in Los Angeles, San Francisco, Chicago, Washington, Seattle, Nebraska, las mayores ciudades de, major de cities of the, Florida, Georgia, South Carolina. Por cierto, also, que compro un pasaje barato hace año y medio. I bought a airline ticket a year and a half ago. Me tuve que quedar durmiendo en un aeropuerto. And I stayed sleeping in an airport. Porque el ticket era barato. Because the ticket was cheap. Y a las 5 de la mañana que me levanto en una silla, escucho. And at 5 o'clock in the morning when I wake up, I heard. Alguien hablando garífuna. Somebody speaking garífuna. Este fue en el aeropuerto de Durham. This was in the airport of Durham, South Carolina. Y me acerco a ellos y le digo, me parece que escucho hablar garífuna. I got close to them and I said, I thought I heard somebody speaking garífuna. Y ellos me dicen, somos de Corozal. And they say, we are from Corozal. Esa es como nosotros calculamos. That's how we calculate. De que en Nueva York habemos más de 200,000 garífunas. That in New York we are more than 200,000 garífunas. Esto porque tú vas a cualquier área. This because you go to any area. Particularmente en el Bronx. Particularly in the Bronx. Si vas a Sunset Boulevard, if you go to Southern Boulevard, si vas a la tercera, if you go to Third Avenue, cualquier área de Nueva York, tú escuchas hablar garífuna. Any area in New York, you are going to hear garífuna being spoken. Que cuando nosotros llegamos, ¿en qué trabajamos? When we arrived, where did we work? Comenzamos trabajando en factorías. We started working in factories. Y quiero mencionar que de la misma forma de la película, and I want to mention that in the same form of the film, nuestra historia ha sido oral. Our story has been oral. Y la sigue siendo. And continues to be. Porque nosotros somos los que la hablamos. Because we are the one that speak our story. Luego de trabajo, a medida que llegan, que van llegando más personas. As far as work is concerned, as people continue to arrive, particularmente la mujer, particularly women, comenzamos a trabajar en servicios para atender a las personas enfermas y envejecidas. We began to work as home attendants. Esto es favorable para nuestra comunidad.
This is favorable for our community. Un poco complicado. A little complicated. Cuando tenemos que dejar a nuestros niños 24 horas al día. When we have to leave our children 24 hours a day. En muchas ocasiones en cuidado de otras personas. And many times to go take care of somebody else. ¿Qué es lo que esto significa para nuestra comunidad aquí? What does all of this mean for our community here? Significa que nuestros niños crecen. It means that our children are going to grow desconectados de sus padres. Disconnected from their parents. Porque ellos casi no los ven. Because they barely see them. Pero a la misma vez fortalece a la mujer que se siente capacitada de hacer por ella misma. At the same time, this helps the woman feel strong because she's able to sustain herself. Capacitada para sostener su casa, atender a sus hijos. She's capable of sustaining her home, take care of her children. Hay un sueño. There's a dream. Que hay que mandar a hacer una casa. That we always have to send to build a house. Y ese sueño tiene que darse. And that dream has to be fulfilled. Y a veces se convierte en los mejores sueños o los peores sueños. Sometimes it becomes the best dreams or the worst dream. Trabajamos aquí y vivimos allá. We work here and we live there. Y nos cuesta concentrarnos. And we cannot concentrate. En nuestra comunidad acá. In our community here. También quiero mencionar. I also want to mention. De que en su momento. That in its own time. Contamos con 46 organizaciones. There are about 46 organizations. Aquí en la ciudad de Nueva York. Organizaciones carífunas. Carífuna organization here in New York City. Y estas organizaciones. And these organizations. Son. Como una dúplica de lo que son los patronatos en Honduras. Are a duplicate of what they call patronatos in Honduras. Ellos generalmente trabajan. They generally work. Para apoyar los trabajos que se hacen en las comunidades. To help the different works that take place within the community. Como la arreglar alguna escuela, fix a school, comprar pupitres, find furniture within the school, apoyar en electrificar la comunidad, bringing electricity into the school or the community, construir iglesias, construct churches, this is back home, y funerarias, and funeral homes. Todo eso es hecho por all of that is done como una contribución as a desde contribution aquí. From here to our communities back home. Y eso mantiene a la comunidad aquí extremadamente ocupados. The community here very, very busy. Sin embargo, nevertheless, han habido algunas organizaciones también. There have been several organizations also. Que hemos tratado de cómo enfocar algún tipo de trabajo localmente. To keep focus, to do some kind of work locally. En 1990 se crea lo que es Mugama. Mugama was formed. Mujeres Garífunas en Marcha, que es lo que significa. Women, Garífuna women in towards education. En 1992. In 1992. Se forma Hondureños contra el SIDA. Hondureños contra el SIDA was formed. Como una respuesta a la epidemia en Honduras y aquí en Nueva York. As a way to work in preventing the epidemic that was going on in Honduras as well as here in New York. En 1995. In 1995. Se forma un comité. A committee was formed. Para ir a conmemorar los 200 años de la llegada de los Garífuna a Honduras y a Centroamérica. To commemorate the arrival of the Garífuna to Central America.
Ese comité fue el que eventualmente se convirtió en la coalición Garifuna US. That committee was the one that eventually became the Garifuna Coalition here in New York. En 1996 se forma lo que es Honduran Parade Committee. Honduran Parade Committee was formed. Que es un desfile en el condado del Bronx. It's a parade in the Bronx that's done in September. Que aglutina de 8,000, 9,000, 10,000 personas. That bring together about 8,000 to 9,000 people. Anualmente. Every year. Algunas de las organizaciones que todavía existen, que están activas y que con las que trabajamos juntas. Some of the organizations are still active that we work together are. Está Asoncur, organización de Corozal. Is Asoncur, is organization from Corozal. Organización de San Antonio. Organization from San Antonio. Patronato de Bajamar. Patronato de Bajamar. Patronato de Sambo Creek. Patronato de Sambo Creek. Patronato de Río Tinto. The organization from Río Tinto. Congarigua, una comunidad, una organización de la comunidad garífuna de Guatemala. Congarigua, an organization from the community of Guatemala. Organización de Mujeres de Guatemala. Organization of Women of Guatemala. Honduran American Children's Fund. Honduran American Children's Fund. Que es una organización de afrodescendientes hondureños que no son garífunas, pero que trabajamos juntos. Organization of Afrodescendants from Honduras. They're not garífuna. We work together. Patronato de San Juan. Organization of San Juan. Y algunos otros que en estos momentos moment, se me escapan. Escaped me. Me gustaría cerrar. I would like to close. Con decir de que en su momento también nosotros. By saying that in the moment we also apoyamos lo que fue la lucha en cuanto a las tierras de Honduras. Support the struggle for the land in Honduras. Y que nosotros aquí en Nueva York, and that we here in New York City, somos parte de ese mosaico, we are part of the mosaic, de culturas, of culture. Este miércoles 25 de marzo, Wednesday, March 25th, Se estará celebrando una misa en conmemoración. There's going to be a mass in commemoration of de la tragedia del Happyland. Of the Happyland tragedy. Donde perdimos más de 60 garínagos. Where we lost more than 60 garínagos. Que murieron en esa tragedia. Who died in that tragedy. Recordemos que decía yo. Let us remember. Que nos gusta organizar. That I said that we like to organize. Caminamos juntos. We walk together. Bailamos juntos. We dance together. Y estamos juntos. And we are together en muchos espacios nuestros. In many spaces, in many areas. También quiero mencionar. I also want to mention. Que cuando se da. That when we. La tragedia. That when the tragedy occurred. De septiembre 11. September 11. También perdimos garífunas en esa tragedia. Eso como para ilustrar de que sí somos parte de lo que sucede. En estos últimos años. In these last years, hemos perdido a muchos jóvenes nuestros. We have lost many youngsters. Que se han muerto. That who died en la violencia de las calles de Nueva violence York. Of the streets of New York. Y vamos a estar pendientes si and algo se nos escapa. We're going to be on top of anything that might escape us. Para tal vez responderles sus preguntas so y muchas gracias por su atención. For your questions. Thank you very much. Questions?
Same. I thought that we were going to continue then at the end we were going to ask, but let me answer that one and then we should continue. The Caribs, the Arawak, and the Africans mingle with each other. And in that marriage, those who were born, those are the ones who are called Garifuna. Yes, correct. Yes. Gracias. Thank you, Mirtha. Here at Riverside, we have many different ministries that are here with us today, and they're having also supporting the Latino ministry. Colleen Burchett for the African Fellowship. Thank you. Aquí en Riverside tenemos con nosotros varios ministros y están celebrando con nosotros, por ejemplo, como... Colleen Burchett. Diferentes ministerios. If we are trying to find connections, and I think that we all can make the connection between the African Fellowship and this history. Y podemos hacer esa conexión, ¿verdad? Entre la historia de los garífunas y la visión del African Fellowship. Also, we have people from Sojourners, Carol Falk. And Sojourners is a ministry with immigrant detainees. Sojourners es un ministerio que trabaja con los inmigrantes que son detenidos. Y como dije anteriormente, personas de el Mission and Social Justice, tenemos miembros del Comité de Justicia Social, Ruby Sprout, Hilda Clark, and I know... There are others. So thank you. After each presentation, agradecemos hoy la presencia y el apoyo de un grupo de compañeros y compañeras de la organización Ciudadanos Unidos por el Cambio. Esto es en la República Dominicana. Citizens United for Change in the Dominican Republic. They came in a force to help us, not just to be spectator, Lucila Rutinel, Aminta Gonel, Vilma González, Inocencio Cordero. Gracias, compañeros. Our next speaker, nuestro próximo presentador, quizás no necesita muchas presentaciones, es un amigo personal, un amigo de mi familia por mucho tiempo, compañero en ministerio y compañero en la lucha. Our next speaker doesn't need much presentation. He's a personal friend, a friend of my family for many years, and a friend of in ministry, and a companion in the struggle. He's a pastor at the South Bronx Hispanic Evangelical Church, which is a UCC, United Church for Christ Church. He's also the founder and director of the ministry Give Them to Eat. Darle vosotros de comer. Which they feed close to 20 to 30,000 people a month. And when I was reading this, I said, you know, I need to say they feed them the belly, but also the mind. Ellos le dan comida para su barriga, pero también para sus mentes. Since the summer of 2014, this church has been the epicenter of concerted legal and grassroots effort to help recently arrived Garifuna migrant mothers and their children. Desde 2014, esta iglesia ha sido como el epicentro para ayudar y apoyar legalmente a las mujeres garífunas y a sus niños que se encuentran aquí. Vamos a recibir a nuestro amigo, hermano, compañero, Danilo Lachapelle.
Dios lo bendiga a todos. God bless everyone. Primero que todo quiero saludar a mi hermana Miriam. I want to say hello to my sister Miriam and sister Mirta Colón. Y a todos los presentes. And all who are present. Dice la hermana que la Iglesia Evangélica Española abrió su puerta para. Sister said that the Evangelical Church opened its door. Apoyar a las mujeres garífunas. Yo quiero decir apoyar a mis hermanas garífunas. Our Garífuna community. Our sisters Garífuna. A mí me gusta montarme en tren. I like to get on the train. Y aunque tenía, aunque siempre se me presenta la oportunidad para llegar a And because lugares, the opportunity always comes to, for me to arrive. Cuando me acompaña un grupo, in other transportation, when other group accompanied siempre me, prefiero acompañarlo en el tren. I always like to accompany them on the train. Y resulta, and the result is que están construyendo en el tren, that they are constructing on the train. Y se presentaron algunos inconvenientes. And some inconvenience arose. Por eso llegamos un poco tarde. That's why we arrived a little bit late. Échale la culpa al tren. Blame the train. Como decía la hermana, mi nombre es Danilo Lachapelle. Like the sister said, my name is Danilo Lachapelle. Cristiano a todo dar, como dicen los mexicanos. Always. Y puedo como cristiano dejarle saber que soy un cristiano que siempre estoy en la frontera. I can tell you that I'm a Christian that is always in the frontier. Y los que han estado en una frontera. And those who have been in the frontier. Saben que uno está en el hilo ahí. They know that you're on a thread. Donde con un paso puede pasar al otro lado. That with one step, you can go to the other side. O podremos decirlo de esta forma, entre la creencia y la increencia. Or we can say that we are in between the believing or non-believing. No sé, pero no muchos cristianos les gusta estar en la frontera. I don't know, but not too many Christians like to be in the frontier, in the front Porque line. Porque el que está en la frontera, because whoever is in the front line, siempre está acompañado de muchas personas que no creen. Is always accompanied by many people that do not believe. Y yo no me atrevería a decir que no es que no creen en Dios, sino que no creen en las prácticas de la mayoría de los cristianos. I wouldn't say that they don't believe in God. I would say that they don't believe in the practice of the Christianity. Porque Because quien ama la justicia, who loves justice, aunque me diga que no cree, even if he says that he yo doesn't sigo creyendo believe, que cree. I believe that he believes or she believes that they quien believe. Quien defiende al más débil, who defends the weak. Aunque diga que no cree en Dios, even yo if he believes sí cree en Dios. That he doesn't believe in God, I believe that he believes in God. A mí me invitaron para compartir la experiencia en la Iglesia Evangélica Española con nuestras hermanas Garífuna. I was invited to share the experience at the church with my sisters, Garífuna. Ha sido una experiencia muy, muy especial. It has been a very, very special experience. Pude aprender mucho. I learned a lot. Una de las cosas que aprendí es poder ver los rostros del pecado institucionalizado. One of the things that I learned is to look at the institutional sin. En el Departamento de Inmigración. In the Immigration Department. Y del sistema capitalista. And the capitalist system. Pude experimentarlo. I was able to experience it. Es sumamente doloroso. It's very, very painful. Y muy difícil. And very difficult. En el siglo 21. In the 21st century. En la nación que se autodenomina in the nation that
Defensora de la democracia. The autonominates itself the center Defensora of democracy. De la libertad. Defender of liberty. Humillar. To humiliate. Poner grillete. And put on the ankle bracelets. En lo, en la pierna de un ser humano. And the ankles of a human being. En el siglo 21. On the 21st century. A mí me tocó vivir eso. I was there to live it. Casi a diario por un tiempo. Day by day. Y mirar el rostro de mis hermanos. And looked at the faces of my sisters and brothers. Para mí todos los negros somos hermanos. For me, all black, we are all brothers and sisters. Y los blancos también. And the white also. No se asusten los blancos. Aunque no se están portando muy bien con Although nosotros. They are not behaving well Los with que están us. Aquí son buena gente. The ones that are here, they are good people. Experimentar esa experiencia dentro de la iglesia. To experiment that experience within the church. Y escuchar. And to hear. Los gobernantes de esta nación. The governors of this nation. Llevando guerra por el mundo to entero. To take war around the world. En nombre de la libertad. In the name of freedom. Durante aquí atropellan. While they humillan, destroy and humiliate. Violan los derechos humanos. And violate the human rights. Es algo doloroso. It's very painful. Yo no sé si es que tengo poca lágrima. I don't know if I have very little tears. No soy de los hombres que. I am not a man that. Que llora muy a cries all the time. Pero le puedo confesar que veo a mis hermanas en esa condición. But I will confess to you that I saw my sisters in that condition. Muchas veces no pude contener. Many times I couldn't stop my tears. La lágrima me sentía I como felt impotente. Impotence. Otra cosa que aprendí. Something else I learned. Y es que is that el sistema religioso, the religious system, tanto las iglesias hispanas como norteamericanas, the Hispanic churches as well as the North American churches, la gran mayoría estaba muy bien informada de lo que estaba pasando. Most of them were very well informed about what was going on. Muy bien informado. Very well informed. Porque si hubo una situación que se difundió por la prensa nacional Because e internacional. Because there was a situation that was on the newspaper at the national level, it was well known. Pero para los cristianos que están aquí. But for the Christians that are here. Y que conocen bien la parábola del buen samaritano. And they know the words of the good Samaritan. La gran mayoría hizo como el sacerdote y el levita que voltearon las caras. Did whatever, just like the priest who turned his face. Tal vez no quería que incomodara al tío Sam, ¿verdad? Maybe they didn't want to incommodate the Uncle Sam. No querían que el sistema se. They didn't want the system to know. Yo pensaba que entre la iglesia no había pendejos. Yo pensaba que todos eran bravos. I thought that within the church there were no pendejos. But pero. But. Esta situación me. This situation. Me llevó a comprobar. Allowed me to. Muchas cosas. Realize a lot of things. También. Also. Lo político de la the ciudad. Political situation in the city. Especialmente. Especially. Nuestro compañero. ¿Cómo le decimos los latinos? Porque yo no me atrevo a decirle hermano a alguien que no me acompaña a mí en medio de una crisis, ¿verdad? Al compañero. Well, I'll call him compañero, but I'm not sure if he's compañero. Pero la gran mayoría de los políticos. But the great majority of politicians. También voltearon la cara. Also turned their face. Como el levita. Y el sacerdote en la parábola del buen samaritano. Like the frater of the good Samaritan, or the priest of the good Samaritan. Creo que tal vez fueron uno o dos. Maybe two or three went. Pasaron por la iglesia. To the church.
Algunos dijeron públicamente que nada se podía hacer. Some publicly declared that nothing could be done. Es importante entender It's important to understand que cuando la imagen de Dios, that the image of God, el ser humano, the human being, que es el centro, that is the center de todo en la of tierra, everything in the earth, está siendo humillada, is being humiliated, está siendo atropellada, that is being destroyed, todo ser humano, all human being, está supuesto a solidarizarse, are supposed to be play solidarity to help or no. Y cuando realmente siente and then when in reality amor you feel por tu hermano, love realmente, for your brother, no hay sistema por poderoso no que system sea that is powerful que tú le tengas temor, that you should be fearful of, porque el amor al prójimo, because the love to your brother, te lleva to take you, a estar dispuesto a dar la to vida be por willing to give eso your life for your brother. Biblia. That's what the Bible says. Estoy contando esta experiencia porque I'm fue cosa saying que this aprendí story because something that I learned y que pude experimentar. And I was able to see. Pero también tengo que reconocer but I have to recognize que muchos hombres y mujeres, a lot of men and women, estuvieron allí. They were there. Tuvimos hermanas argentinas. There were sisters from Argentina. Compañeros puertorriqueños. From Puerto Rico. Hermanos hondureños. Brothers and sisters from Honduras. Dios bendiga a Carla. God bless Carla. Carla dio un ejemplo. Carla is a great example. Aprendí mucho de ella también. I learned a lot from her. En medio. Varios líderes comunitarios and various leaders from the community de cerca, were there close by acompañando a nuestras hermanas, accompanied our sisters. Mostraron su verdadero they amor showed their true love por el ser humano, for the human being. Esta lucha this struggle apenas está comenzando. Is just starting. Algunos pensaron que con quitarle some los grilletes ya that with taking away their ankle bracelet terminó everything la lucha, was finished ahora que está comenzando. And the struggle was finished. This is the start point. A mí, to me, algunos hermanos cristianos dicen que soy some Christian brothers and sisters say that I am muy radical como too cristiano. Radical as a Christian. Pero siempre he pensado que hay que ir a la but raíz I del problema. Think that you have to go to the roots of things. Latinoamérica. Latin America. Está pasando por una etapa muy especial. Very special struggle. Y quiero que sepan que I want you to know that el caballero que tenemos en la Casa Blanca supuestamente gobernando, the person that is in the White House supposedly governing, que yo no creo que sea el que gobierna. I'm not sure if he's governing. Yo creo que es el orden financiero que hay en el mundo. I think it's the financial order that's in the world. Y él es un títere más. And he's just a puppet. Thank you. Yo no quisiera. I wouldn't like to. Voy a decirle algo que dijo Noam Chomsky, no lo dije yo. I'm going to say something that Noel. Un intelectual said, bien conocido an intellectual, en este país. A well-known intellectual said this. Él dijo que Obama era un blanco que le había dado mucho el sol. Y en la práctica eso es lo que parece. ¿O no? Nuestros hermanos hondureños. Our brothers from Honduras. Ellos. They. La comunidad garífuna. The garífuna community. Parece que Dios cometió un error. Seem as if God committed error. Y lo colocó en la mejor tierra que hay en Honduras. And placed them in vamos the best land. Vamos a poner que fue Dios que Honduras cometió un error, ¿verdad que sí? And God seemed to have committed an error and placed them in Honduras. Así dijo Henry Kissinger que en una ocasión that's que Henry Dios Kissinger se equivocó said y puso el petróleo en el in Medio a song that, that God made a mistake and put the petroleum in the Middle East. Entonces la corporaciones, the corporations, pues,
por año. For years. Están trabajando duro. Are working very hard. Para desplazar a la comunidad garífuna. To displace the garífuna community de su tierra, from their land. Para ellos so hacer that they can do all the kind, all different type of businesses. Ese es el verdadero problema. That is the real truth. Ahora, Miriam, yo tengo una preocupación Now, grande. Miriam, I have a big Porque worry. En el continente latinoamericano. Because the continent of Latin America. En estos momentos. In this moment. Se están dando situaciones. There are situations. Bastante interesantes. That are very interesting. Uno dicen que la China ya está ocupando el Some lugar de Estados say Unidos that China en inversiones económicas. Occupying parts of the United States and taking its economical Rusia también tiene bastantes inversiones. And the Russia is investing a lot. Y entonces and therefore el gobierno de esta nación the government from this nation que por siempre no ha visto a nosotros como el patio trasero. Mira that qué vaina. Has always looked at us as if the backyard Nosotros somos el patio para We él. Are the backyard for him. Pues ahora vienen, ahora quieren volver al patio trasero. Now they want to come to the backyard. Después que no han tenido abandonado. After they have abandoned us. Después que no han jodido la vida por tanto after tiempo. They have messed us up for all that time. Ahora dicen que vienen ahora a ordenar las Now they say they want to come to organize things. Muchos de nosotros y creo que Lots of us, and I think that Miriam y Miriam todo lo que and all of those that tiempo, have been struggling for so much Cuba, when he spoke about Cuba, había conversaciones there con were Cuba, conversations ¿verdad? Como que fue una brisita Cuba, fresca para nosotros, ¿verdad? A little conversation here and there. Pues mira, no duró la alegría por mucho It wasn't, it, the happiness didn't last that long. Porque ahora Because now han arremetido contra Venezuela. They are now against Venezuela. Contra Brasil. Against Brazil. Argentina. Argentina. Ecuador. Ecuador. Ahora la pregunta que yo Now, me hago, the question Miriam, is, Miriam. Si se desencadena un conflicto en América Latina. If there's a conflict in Latin America. Y viene una ola. And there's a wave. De inmigración of immigration to the United States. Mirta, estamos nosotros latinoamericanos preparados para. Is Latin America prepared for lo que llevamos tiempo aquí when para we confrontar have been esa here situación? To confront that situation? Are we prepared? Y yo creo que and I believe that Dios ha usado la mujer garífuna en una God has de una used manera muy especial. The garífuna woman in a very special way. Porque realmente nosotros no estábamos preparados. Because in reality we were not prepared. No estábamos preparados. We were not prepared. Y And yo le oro mucho a Dios. I pray a lot to God. Para que lo que se está dando en América Latina. So that what's happening in Latin America. En estos momentos. In this moment. No vaya a surgir un conflicto. That there's no conflict. Donde millones de latinoamericanos. Where millions of Latin America. Yo no creo que ese muro que está ahí en México va a aguantar. I don't think that wall in Mexico will be able to sustain. No creo. I don't think so. Que vayan a resistir. That is going to resist. Aprendí. I learned. Que tenemos que. That we have to. Los líderes de organizaciones. The leaders of organizations. Mirar. Look. Más hacia el futuro. Towards the future. Nos tomaron dormido a nosotros. They took us by surprise. Lo mejor de nosotros, las flores del continente latinoamericano, the flower of the continent of Latin America that is our children. Cientos de miles de ellos. Hundreds and thousands of them. Están aquí. They're here. Y como dice mi hermanita and like Carla. My sister Carla says. El relevo generacional. Se lo trajeron para the, acá. The best of the nation has been brought here. Están aquí. They're here. Yo tengo una I have a garífuna sister garífuna there.
que ella vive en Queens. That she now lives in Queens. La escuela la tiene en el Bronx. She has the school in Queens, in the Bronx. Tiene que levantarse bien temprano en la mañana para venir con esos niños with acá, those children all the way here to the Bronx. Y se la pasa todo el día con el niñito, que yo no sé cómo no le despega un brazo a ese niño para arriba. With the child all day long. Sí. Tres niños. Three children. Y ella se pasa todo el día. And she's all day going. Estoy poniendo de ejemplo una. I'm giving you an example of one. ¿Qué dice la prensa? What does the newspaper say? De que una gran cantidad de nuestros niños, great majority of children, en nuestra comunidad, in our community, no están comiendo bien, are not eating well, están pasando hambre, that they are hungry. Aquí, and here, en la ciudad que puede ser una de las más ricas del mundo, which is the one of the richest city in the world. Lo que estoy diciendo está en la prensa. What I'm saying is in the newspaper. Solo tendría que comprar el periódico. You just have to buy the newspaper and y observar lo que está pasando. And you will see con nuestra niña. What happening to our children? Qué interesante, ¿verdad? How interesting, right? Si la comunidad garífuna se queda sin niños. If the garífuna community ends up without children, who's going to substitute? A Miriam. Miriam. ¿Quiénes van a sustituir los luchadores que están allá? Who's going to substitute the strugglers that are there right ¿Qué now? Coincidencia, ¿por qué? Who's going to replace them? ¿Por what qué a coincidence? Traerse los niños para acá? Why do they bring these children here? ¿Por qué? Why? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Have you asked yourself that question? Ella dice con la cabeza que sí, ¿verdad? She said with the answer, ¿verdad que not ahead, cuál yes. es el propósito? Es todo un plan. Isn't it a plan? Es algo bien planificado. Is or something well planned. Porque un grupo because a group de corporaciones of corporation que quieren hacer más dinero wants to make more money no le importa. Don't care. Que cientos de miles de the niños hundreds and thousands of children anden en esta ciudad are here in this city pasando lo indecible. Suffering. Ese es el rostro del pecado. That is the face of the sin, of institutionalized sin. Si yo lo estuviera viendo en una película de terror, dijera, eso es película. If I was looking at a terror movie, I would say, that's horror. Es la realidad. It's the reality. Yo voy a terminar con I am esto, going to finish with this. Y aquí hay varios activistas, ¿verdad? And there are few activists here. Yo creo que debemos seguir I think we should continue apoyando a nuestros hermanos acá. Helping our sisters and brothers here. Tenemos que apoyarlo y acompañarlo. We have to support and be with them. Pero hay una lucha más importante. But there's a struggle that is even higher. ¿Qué vamos a hacer nosotros para apoyar los luchadores que están haciendo resistencia para no perder la tierra? What are we going to do to help those who are struggling to maintain the land? ¿Lo vamos a dejar solo allá? Are we going to leave them alone over there? ¿Lo vamos a dejar que mueran porque lo están matando también? Are we going to let them die no? Because they're dying, they're killing them? Yo pienso que I think that ya es tiempo. It is time de comenzar a pensar en serio. Begin to think seriously. ¿Cómo es que nosotros vamos a ayudar? How are we going to help? Apoyar esa lucha por la tierra. Help the struggle for the land. En Honduras. In Honduras. Yo sé que usted se ha acostumbrado aquí, muchos de ustedes. I know that you're used to living here, a lot of you. Y yo le voy a decir a usted, siga and amando al pueblo you, norteamericano, ame esta tierra. Yo no estoy hablando del pueblo, yo estoy hablando de los gobernantes. I'm not talking about the land, I'm talking about the governors. They're two different things. Y yo tengo una preocupación grande. And I am very worried. Cuando usted lee los medios de comunicación, when you read the media, todos los meses algo pasa con un líder every month there's something going on to a leader, Honduran leader. Hoy cuando venía antes de salir para acá, today before I left to come this way, observaba en la portada de uno de los que del canal Telesur, I was looking at one of the channels on Telesur,
Que en Honduras asesinaron tres jóvenes modelos. In Honduras, they assassinated three youngsters. Y eso se está convirtiendo como si fuera una rutina. And that's becoming a routine. Aquí tenemos a Miriam que llegó de allá. Here we have Miriam, she just came from there. Y podemos darle mucho aplauso y abrazarla. And we can give her an applause and receive her and tell her that she's one of the best leaders. Pero ella necesita algo más que But eso. She needs more than that. Ella necesita algo más que eso. She needs more than that. Mañana tenemos una actividad en la iglesia Tomorrow evangélica española. We have an activity in the church, española. Y yo quiero invitarlo a todos. And I want to invite all of you. Y me interesa que estén allá. I'm interested that you're there, that you arrive. Pero me interesa que se me echen algo en los bolsillos antes de salir para la iglesia. But I want you to also put something in my pocket no before you leave the church. No para que le dé una ofrenda a la iglesia, no, para Not que se vaya a Honduras. Not for the church, but for, to go to Honduras. Hay gente en campamento que necesitan comer. There are people in the campamento that needs to eat. Allá hay gente en los campamentos que necesitan jabón para lavar su ropa. Detergent to wash their clothes. Activistas que tienen sus hijos allí que pasan hambre porque and their children are hungry. Su padre a veces están presos o están recibiendo persecución. Or they're in persecution. Y mañana sería un and día. Tomorrow will be a very nice day. Para nosotros no solamente for us not only to escuchar y aplaudir a Miriam, listen and applaud Miriam, sino but also to entregarle a Miriam por lo menos sobre que Miriam le diga an envelope with something in it and she can send it there to the strugglers and tell them that here, this is what the people send. Y si usted tiene compromiso. Si usted tiene compromiso, mire, verifique con alguien de lo que está acá y dígale, tú vas a estar allá mañana, pues mira, llévate esto. Send the money with somebody. Y entrégaselo a Miriam. Give it to Miriam. Ya es tiempo de entrar en acción. It is time to take action. Ya es tiempo de comenzar nosotros a mostrar esa solidaridad. Show solidarity and practice it. ¿Estamos de acuerdo con eso? Are we agreeing to this? Si no puede ir, mande su ofrenda. If you cannot send your offering. No, escuché bien, dije ofrenda, pero no es para la iglesia. Not for the church. No se vaya a equivocar. Do not make that mistake. Esta noche yo pienso hacer muchas llamadas también con I'm el propósito de make a lot of calls with the ver cómo idea. Nosotros to see how podemos solidarizarnos con Honduras. Be in le he hablado a la hermana Honduras, Carla. I've spoken to Sister Carla. De que ya es tiempo that is time to de crear un grupo de trabajo, un grupo de solidaridad para la defensa de la tierra. A committee in solidarity to the defense. Esa tierra hay que defenderla. Of the land. Dios lo bendiga y Dios lo guarde. God bless you. And thank you. He's going to have some music for us. So take this moment to listen to him and also en Dominicana diríamos, ¡sí, gaga! So, yo ahora quiero hacer precisamente eso, reconocer that we are one people. So, Puerto Rico is in the house, right? ¡Bravo! Y en Puerto Rico, ¿quién dice cuál es la conexión con la bomba y la plena, verdad? So, como dije, Dominicana is in the house, right? Yeah. Haiti is in the house. Woo! Mexico, México is in the house. Y estamos en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas mexicanas por todo lo que está pasando. United States in the house. Guatemala is in the house. Ecuador. Peru. Harlem is in the house. Brooklyn is in the house.
Jamaica. El Bronx. No, perdón, the Bronx. Boston. Oh, Boston, Boston, Massachusetts. Yonkers. Okay. Bien. That was a very good bridge to the last part of our program. Un buen puente para el final. Estamos llegando casi al final, casi, pero todavía falta lo muchas cosas. We're going to listen from Ofelia Palacios. Now we're going to make it this personal, right? Because Ofelia Palacios is going to give us a testimony. Ofelia Palacios nos va a dar un testimonio vivo. She is a Garifuna migrant mother fleeing gang violence in the city and the violence theft of land that is taking place in her village. Ella es una inmigrante, una madre que está huyendo las gangas y la violencia que están, se están apoderando de su villa. Upon arriving to the USA, she has been forced to wear an electronic monitoring device, an ankle bracelet, while awaiting the outcome of, of immigration proceeding. Cuando llegó, pues le pusieron estos monitores en su tobillo mientras espera los procesos de inmigración. Así que vamos a oír el testimonio. Let's listen for the testimony of Ofelia Palacios. And she's here with her mother, with her little girl. What is the name of her girl? Ofelia también? Alicia. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ofelia Palacios. Good afternoon to everyone. My name is Ofelia Palacios. Yo nací en Belice, pero I was born in Belice, and soy una de las muchas madres inmigrantes que vino para junto para acá con sus hijos. I'm one of the many mothers that came to the United Recién States llegada yo aquí, in the flux of immigration. Recién haber llegado, me tocó cita con inmigración en Federal Plaza. As soon as I arrived to the United States, I went to the immigration. En la primera cita me pusieron en un programa de supervisión de inmigración. In the first date, they put me in supervision. In a program of supervision. Mm-hmm. A la segunda cita, the second, me pusieron date, el grillete. They put the ankle bracelet. Tenía tres meses de embarazo cuando I was pregnant, 3 months pregnant. 6 semanas después me lo quitaron. 6 weeks later, they took it off. El día que fui para que me quitaran el grillete, the date I went to for the grillete or the ankle bracelet to be removed, la gente de inmigración que me atendió me dijo a mí que no era obligatorio quitármelo. The immigration agent told me that it was not obligatory to take it off. Que el hecho de estar embarazada no signifique que se me quite el grillete. That being pregnant didn't mean that it has to be taken off. Que si él quería me lo quitaba, que no era obligación. Only if I wanted to, but it was not necessary. Ese mismo día se me quitó el grillete. That same day it was taken off. Aún sigo en el programa. I'm still in the program. Y el programa se basa en que te tienen que supervisar por teléfono y por visita en el hogar. Is that I have to be supervised over the phone and visitas en el hogar. And also they have to do home visits. Si por casualidad te quedas sin teléfono o cambias de dirección sin avisar, te ponen If el grillete. For a moment you end up without a phone, the ankle bracelet goes back in my ankle. Y pues las cosas siguen igual. And things are still the same. No se ha mejorado nada. Nothing has been better. Nothing. Ellos habían dicho que al saber que quitaron los grilletes. They told us that once they took the ankle bracelet off. Y haber presentado el pasaporte se iba a ir a la segunda fase. And once we presented the passport, we will go to the second phase. Pero aún siguen igual. But things cada are still the same. Every month we present ourselves and la visita mensual y las the llamadas. Monthly visits and the calls and things are still the same. Nada ha cambiado. Nothing's changed.
Queremos una mejor oportunidad para nuestros hijos. We want a better opportunity for our children. Y sin embargo, ellos piensan que nosotros somos una amenaza para su país. And they just thinking that we are a menace to the country. Y las cosas no son así. And the things are not that way. Porque si decidimos arriesgar nuestras vidas y las de nuestros hijos para cruzar a este país, if we decided to come this way to this country and risk our life with our children, no es para hacer una amenaza, es para venir a mejorar y hacer más grande este país, porque este país funciona con los inmigrantes. It's not to threaten and to be a burden to this country. Quien reporta los impuestos son los inmigrantes. Those who report the taxes are the immigrants. Los que más trabajan en este país son los inmigrantes. The ones who work the most are immigrants. Y no entiendo por qué la discriminación hacia nosotros. And I don't understand what the discrimination is about towards us. ¿Por qué no nos dejan podernos prosperar aquí en este país, darnos una oportunidad? And give us an opportunity. Si esa oportunidad la tenemos todos. This opportunity should be for everybody. Y tenemos derecho a mejorar aquí, dar una mejor vida a nuestros hijos. And we have the right to prosper here and give our children a good opportunity. Pues es todo lo que tengo que That's decir. All I have to say. Gracias. Thank you. I think that's a great introduction to our next and last speaker. Una buena introducción para nuestra siguiente disertadora, Miriam Miranda, quien ha venido directamente desde Honduras, and she has come directly from Honduras for this and other events. Miriam have been fighting over 30 years for the right and recognition of the Garifuna people of Honduras. She is currently the general coordinator of the Black Fraternal Organization of Hondurans, OFRANET, created in 1979 to serve as a coordination space for 53 Garifuna communities in Honduras. OFRANET work to protect Garifuna communities' economic, social, and cultural rights in the states of Cortés, Atlántida, Colón, Gracias a Dios, and Caribbean Bay Island. OFRANET brings together communities to meet these challenges head on through a combination of direct action, community organizing, legal strategies, promotion of Garifuna culture, and broader movement building. Let's welcome once again Miriam Miranda, who is also, I think, a musician. She play and she dance. Ella toca y baila, pues ya no hizo una demostración aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Sí. Mejor me voy a quedar con él en la mano, creo. Ni duje, voy a tirar para ello. My family, good afternoon. No voy a ir de guío, no. I don't speak English. Ya tengo buena tuya, guío. Pero I wish I had studied, but I don't know it. Subusi tiluna ya no halo low Garifuna. I know how to speak Garifuna. I chumag. And Spanish. Busen hamuga tilu nafara gudney. I like chumag. To speak in Spanish. Nugu ya dalena nasiruna na giriga nasiruna na nagiriga campo. And I was brought up, grew up in a campus. Campo Bananeros. My mother took me to the Bananero campus. Viva anda campo ugu. When my mother took me there. Kamu agumesa tiwa afai de luwa yanu hagaifu. And we began to kind of lose the language. Daleti nagara gu saragu wadaku mwenu hagaira garina gu ligeti nagumesa afaa da gaifu. When I went back to work in the Garifuna communities, I began to speak in English. Gayale tiki na dugu namuga. So right now, I can make the effort. Perdón que la tengo que interrumpir. Just to let you know that we are taking Pastor La Chapelle words, and actually that was also part of the program that we are we're going to do a collection for you to bring to Honduras for los campamentos. So we don't want you to leave without give us your donation for los campamentos. So they're going to be passing a basket. Toward the end or now, but it's for you to know that it's for to support you. And with that,
Small Donation, we want to say we are with you. Con esa demostración le queremos decir que estamos con usted y les acompañamos en su lucha. Ay, tengo que hablar ahí. No, me voy aquí. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la oportunidad de compartir con ustedes. Quiero agradecer a todas el equipo, no tengo los nombres de todas ustedes, de las compañeras, compañeros que han hecho posible, amigos, hermanos, camaradas, como le querramos decir, que han hecho posible este encuentro. And I want to thank all those who made this Por supuesto, quiero agradecer profundamente también al Reverendo Danilo. Estuve con él en la iglesia, en una reunión con las compañeras, las madres, con sus hijos e hijas, migrantes. Creo que fue en agosto. En agosto que estuvimos por acá. Y yo llegué anoche, a las 12 de la noche, perdí el vuelo en Miami. Ya saben ustedes ese cuento de que desde que se entra aquí es como que si uno fuera delincuente, ¿verdad? Porque siempre sospechoso de todo, de lo que lleva en la maleta, de lo que anda haciendo. Hay que explicar absolutamente todo. Y peor si no habla español, no habla inglés. Entonces perdí el vuelo, llegué un poco tarde. Pero siempre despiertas para la misión. Yo quisiera que habláramos, porque esto tiene que ser un diálogo, es un conversatorio. O sea, más que expositora, quisiera que compartiéramos con ustedes cuál es su idea, cuál es qué sienten al haber visto ese video. Pero también quisiera decir algunas cosas en seguimiento a lo que dijo el reverendo. But I want to also say y lo que dijo la compañera Mirta. The reverend, y me gusta también Mirta. Hurgar en las verdaderas razones de las cosas. And I want to get to the bottom of things. En este momento, in this moment, el planeta está en crisis. The planet is in crisis. Algunos hablan de crisis económica, some talk about economic crisis ambiental. Crisis. Some talk about environmental crisis. Pero yo le llamo una crisis civilizatoria. Talking about a la civilización está en crisis. Esta civilización está en crisis. This civilization is in crisis. Y se manifiesta precisamente manifest porque en este planeta quedan muy pocos recursos. Los pocos recursos que quedan, left. Los pocos recursos naturales que quedan están ubicados en las zonas indígenas in the indigenous y en las zonas y en los territorios de los pueblos negros en América y en el mundo. La razón de muchas de las guerras, y ustedes lo saben, o de todas las guerras, es por quién controla los recursos. Y eso se nos olvida a nosotros. La guerra en el Medio Oriente, la guerra que se está dando, la guerra contra Venezuela, porque está sentado precisamente sobre petróleo. El petróleo es un recurso que se está agotando. Porque no es un recurso imperecedero, es perecedero, se está agotando. Y precisamente tenemos un problema, porque la humanidad y este sistema en que vivimos está basado en la adicción del combustible fósil, es decir, que todo está basado sobre el petróleo. Entonces, estamos fregados, el planeta, todo el mundo, no solamente es que estamos los hondureños, los garífunas, y mucha de este conflicto que se está dando precisamente se refleja en los países nuestros. El reverendo hablaba de América Latina y de lo que estamos pasando en América Latina. No podemos hablar del pueblo garífuna sin hablar de lo que está pasando en los países nuestros de América Latina. Ustedes saben de que nosotros en el 2009 enfrentamos un golpe de Estado. Honduras enfrentó un golpe de Estado, por supuesto que afecta al pueblo garífuna. No vivimos en una isla sin conexión, sin relación con los demás seres que habitan Honduras y que habita el planeta. Por eso es que no podemos hacer análisis únicamente de las migrantes que se vinieron con sus hijos. Hay una razón. Hace 100 años nadie quería acercarse a las playas porque decían el garífuna llega a pescado. Because they say garífuna smell like fish. El garífuna hiede a manteca, aceite de coco, oil, que hoy se ha descubierto que es el mejor aceite del mundo. Now they discovered the coconut oil is the best oil. ¿Qué le parece? Y ya no tenemos coco, ya no tenemos aceite. Now we don't have coconut.
¿Verdad? Hace 100 años así decía. No, ¿y qué, qué vas a ir a hacer a la costa? Si allá solo están los negros, los garífunas. Y algunos presidentes hasta se atrevieron a decir de que nosotros pasamos en la playa viendo cómo se bajan los cocos, cómo caen los cocos de los árboles. Eso lo dijo Pimpón, Pineda Ponce. Pineda Ponce said that. Del Partido Liberal. Liberal. Y hace poco fue repetido por una docente de una universidad a un garífuna. A una garífuna. Repeated again. O sea, el racismo institucionalizado, el racismo que existe es tan profundo que no diferenciamos. Y por eso que están matando a los negros aquí en Estados Unidos. Se está volviendo a regresar los años 60. Because they're going back to the 1960s. Ahora la cosa es más dura, ¿no? Now things are harder. Cuando nosotros afirmamos de que hay una crisis civilizatoria, porque cuando nos referimos que no solamente la crisis económica, it's not only la crisis economical. Ambiental, la crisis social, crisis es porque también hay una crisis de valores generada por un modelo de vida que está acabando con el planeta. This, model of life that is finishing un modelo the de vida que privilegia el capital que la razón humana, que la vida humana. Privilege for those who ese es el modelo de vida que nos han impuesto. On it. Y este es el modelo que dicen que es desarrollo. And they call it, entonces cuando van y nosotros nos oponemos a que destruyan la naturaleza como pasó en la bahía de Tela, donde destruyeron uno de los creadores de tortuga más grandes de Honduras, un sistema ecológico altamente importante para la vida de Honduras. ¿Saben qué dijeron? Ustedes son atrasados porque se ponen al desarrollo. Los pueblos, las comunidades, los dirigentes que se oponen a la destrucción de la naturaleza, se dicen que son atrasados y que están en contra del desarrollo. They called us that we are backwards because we don't want. Ese es un modelo de vida what they do is destroy basado en la destrucción de la naturaleza, de los recursos naturales, de los seres vivientes. Pero ese modelo de vida también está destruyendo los seres humanos. That environment is destroying even the human no solamente beings. Es por la destrucción de los árboles, only, de los animales, trees, de todos los seres vivos, sino que también hay un proceso de autodestrucción humana. Y que no es responsabilidad de nosotros. Ellos, lo que han creado ese modelo, dicen que están inventándose cómo ir a la luna y ver si hay otros planetas con vida. Y seguramente que es para destruirlos. And maybe to destroy it as well. No se puede hacer el aire. You can't make up the air. Los ríos se están secando. The rivers are drying. Hay elementos de la naturaleza que no elements se pueden construir. Nature, the no puede haber ningún tipo de tecnología que there's los haga. No technology to create y sin embargo se están inventando de que sí son capaces. They invented, mientras tanto nos están arrastrando a la destrucción de la humanidad. Our humanity. Cuando hablamos de la lucha por el territorio, when we talk about the struggle, que es la lucha que nosotros hacemos en nuestras comunidades, our land is the struggle that we do in our communities. Estamos luchando para que haya árboles para hacer esos tambores. Struggling so that the trees no estamos luchando going, por so algo that we can make our drums. Que está en el aire imaginario. No. Estamos luchando para que hayan árboles, we así como ese para hacer el tambor. Ese tambor que suena tan rico, ¿no es cierto? So ahí mismo nos movemos drums, hacia el tambor. Drums very, very good porque sale de la naturaleza. It comes from nature. Están destruyendo they la mayoría de los árboles the majority of the trees, con las que podemos hacer los tambores. The trees that we can use the drums with. ¿Qué significa eso? What does that mean to you? Que están destruyendo they nuestra identidad y nuestra cultura. Our identity and our culture. Es profundo. It's la lucha por los territorios it's no es una lucha que es como algo imaginario que estamos luchando por allá. It looks like imaginary, todo lo que está away, aquí, todo lo que está aquí sobre esta casa, aquí, here, viene de la tierra. Comes to the land. Y algunas cosas se están inventando some of the things are being invented para supuestamente sustituir la base de donde salen esos recursos, the natural resources, la materia prima. The primary pero resources. Está comprobado que esas cosas le van a hacer daño a la humanidad, going to be harmful le van a hacer humanity. Daño a la salud humana. Be harmful to the health of people. El problema del cambio climático que estamos enfrentando a nivel mundial environment, the es porque environment no hay voluntad política del norte de cambiar su sistema no de consumo. Y eso puede doler. Care, ¿saben por qué?
very, very hurtful. Porque ya, como decían, estamos acostumbrados a la era del dedo. Aquí en Estados Unidos todo es dedo. Puyo algo para lavar esto, puyo algo para lavar lo otro, puyo algo para hacer esto. O sea, es la era del dedo. I use the fingers to press to do this, the fingers, o sea, con un dedo hacemos todo. The finger to press everything. Pero hay mucha gente, but there are lots of people, millones de personas, millions of people, que no pueden darse ese lujo. Cannot give themselves that luxury. ¿Saben de dónde sale el chip? La materia del chip de los teléfonos. You know, y una de las materias primas. Chip in your phone comes millones, from? Miles de mujeres africanas están muriendo. Lots of women in Africa dying. Para generar. To generate. Una materia prima que sirve aquí en el norte para generar todo lo que son las cosas de la tecnología. To utilize in the technology. Esa es la realidad. That's the reality. Y esa es la lucha que nosotros hacemos en nuestros territorios. Esa es la lucha que hacemos nosotros en las comunidades. In our communities. Fíjense que este video que presentaron video y que presentó el compañero Blanco, es muy compañero Blanco interesante y ejemplifica algo. And it's an example to something. Cuando tú eres desarraigado de tu territorio, when you are taking de tu cultura, land, de tus tierras, tú pierdes culture, muchísimo. Your land, you lose a lot. Yo creo que es importante. I believe that it's important. Y como lo decía nuestra hermana migrante, ¿cómo se llama la compañera? Creo que ya no está. Ofelia. Ofelia. Ella viene igual con sus hijos y muchos de ustedes de América Latina que están aquí. Para mejorar las condiciones de vida. Para mejorar sus condiciones de vida aquí en Estados Unidos. Here in the United States. Yo creo que es importante ya ver el costo-beneficio de eso para los países nuestros. ¿Cuánto es el costo de la migración para América Latina? Cost of the immigration to Latin America? ¿Cuánto significa? Porque hoy día ya ni siquiera hay piso aquí, ¿va? Realmente agradecemos que nos echen unos cuantos pesos para ir a, ¿vieron esas fotos que están ahí? We appreciate that you gave a few. Esa fue una de las, you see the pictures on the wall? Esa fue una pista clandestina que fue dinamitada por el ejército. Area, donde está ese gran hoyo, ese cráter. Area, en Vallecito. En Vallecito. Y ahí tenemos un campamento desde el 2011. And from 2011. No lo podemos dejar solo. We cannot leave ahí está it alone, el crimen organizado permanente acechando. Y ese campamento that es vital para la vida del pueblo garífuna. Vital for the porque garífuna no solamente es la presencia life física por estar ahí, not only es la reivindicación de un territorio que tenemos garífuna derecho nosotros como territory comunidad garífuna. Porque cada día las comunidades garífunas garífuna se están desplazando. Is being displaced. El caso de Trujillo, aquí hay algunos trujillanos. Case of Trujillo, there's a few Trujillo creo que here. Aquí hay algunos trujillanos y trujillanas. El caso de Trujillo es un caso the case in Trujillo is a very, very impresionante, ¿va? Es un caso case donde no solamente se perdió Río Negro, ¿va? Con lo del they lost rey Negro del porno, ¿va? Porque es un inversionista canadiense que hizo su dinero a partir de lo que es la pornografía. Incluso fue denunciado en Honduras por pornografía infantil. Pero como children, él trae dinero para invertir, el caso fue money cerrado. Es el caso está en Trujillo, en los juzgados de Trujillo. Was closed. Y, pero él, en este momento, es el rey de la zona porque está llegando un barco en el cual el gobierno de Juan Orlando Hernández dijo que iba a generar una ganancia de millones de dólares para la comunidad garífuna. Para toda la gente que está en la zona. Yo les invito a que ustedes caminen por en este momento que fueran a ver lo que está pasando en Cristales, donde le habían construido un camino con cemento. Y ni siquiera eso. Ahora usted puede encontrar ahí. Es triste. Desde cuando camina uno y entra a la comunidad de Cristales, el total abandono, el total destrucción que hay de una comunidad y están fortaleciendo las personas allegadas a esa zona. In the meanwhile, a lot of people coming in to the communities. El proceso de despojo de las tierras garífunas y de las y lo que es el desplazamiento de la comunidad garífuna of the Garifuna se está dando por varias vías. It's happening. Por un lado, it's happening for a while. Las personas que llegan y que van migrando, people that come in, ¿verdad? And they leave, a las comunidades garífunas desde el interior from somewhere else,
from the interior of the pero country. También el gobierno decidió que el turismo the government decided that tourism va a generar economía al país. Generate the good economic for y yo the recuerdo country. Que eso lo hicieron cuando fue lo del huracán Mitch. From the time of the huracán Mitch, decidieron que el turismo se debería convertir en uno de los rubros más importantes de ingresos al país. Y por eso es que salió precisamente lo que es el proyecto Bahía de Tela, que hoy lo han bautizado Indura Resort. O sea, supuestamente para decir de que el pueblo garífuna participa, entonces le cambiaron y ahora ya no se llama Bahía de Tela, ahora se llama Indura Resort. Ustedes pueden entrar a buscar lo que es Indura Resort y lo van a ver, ¿verdad? Entonces le cambiaron y están utilizando palabras garífunas. Primero te querían poner como una comunidad garífuna ahí interna, para que la gente, los turistas fueran a visitar, vieran cómo se hace. Como parte del paquete turístico, como siempre, la cultura del pueblo garífuna. Entonces, el turismo se ha convertido en una de las áreas y hoy, precisamente, antes de llegar acá, it's not really beneficial to the people. El gobierno de Juan Orlando Hernández firmó un acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, la OMS, donde dice OMT, que Honduras es el país que en este momento presenta condiciones para el turismo. Un país que después del golpe de Estado es el más violento e inseguro del mundo. Unsafe country in the world. Desde el 2010, las Naciones Unidas tiene declarado a Honduras como el país más violento e inseguro del mundo. Todos los días hay asesinatos. Every day there's killings. Todos los días hay represión. Every day there's repression. Nadie puede manifestarse en ese país si no es atacado. Pero sobre todo, está instaurado el terror, todo el mundo tiene miedo. Terror is everywhere. People are afraid. Porque usted no se siente seguro ni en su casa. Do not feel secure in cualquier your momento house. Puede ser atacado. You could be attacked at any time. Y aparte de eso, also, con el golpe de Estado, que es un golpe laico, que le llaman aquí, Estado, que fue un golpe suave, que le dicen, de un golpe donde no hubo tanto muerto, como el caso de Argentina, como en otros países. Like aparte de eso, like resulta ser de que Honduras, el gobierno actual de Honduras, anda vendiendo el país al mejor postor, al capital transnacional. To the best bidder. Ustedes han oído hablar de lo que son las zonas especiales de desarrollo, have you ever, las famosas ciudades modelo, y a hay city and the development una de las ciudades modelo va a ir desde la zona de Guadalupe hasta la laguna de Imans, en una comunidad misquita que abarca más o menos como unas 30 comunidades garífunas. 22, por ahí, desde la zona, desde la Guadalupe hasta toda la zona de Iriona. Todavía está en el plan, pero la primera ciudad modelo va a comenzar en la zona de en la zona de Choluteca, que es en la zona donde está el mar Pacífico, ¿no es cierto? Pacific Ocean. Y ahí es donde va a comenzar la primera ciudad modelo o parque nacional, y los inversionistas son coreanos y taiwaneses. Investors from Korea and la mayoría de estos parques nacionales o ciudades modelos son realmente que llaman Charter City, ¿no? O sea, que fue un invento de un Paul Romer, ¿no? Ustedes conocen muy bien la historia porque la mayoría de ustedes son dirigentes de líderes y conocen perfectamente esa situación de lo que significa en este momento convertir el país en pequeñas repúblicas, porque cada uno de los inversionistas o varios inversionistas van a tomar control absoluto de ese territorio. No hay ninguna supervisión del Estado. Van a generar y van a cobrar impuestos directamente para los inversionistas, incluso van a tener su propio gobernador. Y se habían inventado que Arnold Abecedario, yo no puedo mencionar el apellido de Arnold, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Arnold Schwarzenegger. Exacto. Era uno de los primeros gobernadores supuestos que estaba como candidato para ser gobernador de una de las primeras ciudades modelos. Entonces, ante esa
eso, digamos, esa panorámica de lo que está pasando en Honduras. The same notion. Que hay, por un lado, el tema desde la institucionalidad, que hay una campaña fuerte para desalojar a las comunidades. El gobierno está impulsando una política para expulsar las comunidades de Garífuna y desaparecer las comunidades de Garífuna. Y eso lo puedo afirmar en cualquier lado. No solamente es por los proyectos que está impulsando, sino que es cómplice también de los grupos de crimen organizado que están introduciéndose en las comunidades. Uno de los grandes problemas que está pasando en las comunidades de Garífuna es que por ser el paso del narcotráfico hacia el norte, estamos enfrentando la desgracia, pues, porque ese es un cáncer terrible. Puede pasar, pero también se va quedando algo. Entonces ya tenemos crimen organizado en la comunidad de Limón, tomada totalmente por los montes. Eso, los garífunas que están aquí conocen perfectamente lo que estoy hablando. Limón es una comunidad que no puede ser ni siquiera controlada por el Estado. El gobierno tiene miedo. Y estamos precisamente en el límite de Limón con la comunidad de Vallecito. Estamos cerca. We are close to y estamos también, somos vecinos de Miguel Facusé, que ustedes saben de que es uno de los empresarios más grandes de ese país. Él tiene más o menos 27 mil hectáreas de palma africana sembradas. Se está apoderando de Honduras para Miguel Facusé y todos los empresarios que son 10 familias, que son no son hondureños. Son de origen árabe, las 10 familias. Y ellos son los que tienen controlado Honduras. And they have this whole nation y para controlled. Ellos Honduras es su hacienda privada. And this, Honduras to them is their, it's like y fíjense que les quiero contar algo, miren. Con este trabajo que estamos haciendo la OFRA, ¿eh? Ustedes tienen una hoja volante y que hay un resumen pequeño. Y ahí habla hay algo sobre que dice el tema de en el punto tierra y territorio. Que estamos llevando casos ante el sistema interamericano. Hay una foto muy linda, que eso la hicimos en Costa Rica, de una audiencia que fuimos a Costa Rica con 75 personas. Nos fuimos en transporte por bus. Muchas señoras decían, mira, Misani. Fue una experiencia maravillosa de una audiencia ante el Estado. Y fíjense que nosotros con esa audiencia develamos la verdadera cara del Estado audience, y de los gobernantes. Able to unveil the face of the state and the governors. Allí dijeron que nosotros los garífunas no tenemos derecho, ningún derecho, que somos allegados, no rights, and that we just arrived, extranjeros, allegados, and that we're strangers, que por lo tanto no tenemos ningún derecho a pelearlos. Therefore, we have no ningún derecho en Honduras. Fight any rights. Si ustedes miran esa audiencia, if porque está grabada, audience, and you look at the es una cosa terrible la cosa que dice el gobierno. It's a terrible thing what the del pueblo garífuna, que no solamente es que tengamos derechos, sino que muchas de las cosas que se han hecho en ese rights, país ha sido con la participación del pueblo garífuna. Ahí vieron en el video, cuando inicia el video, hay un grupo when de danza began, con el Crisanto. Crisanto dance, ¿cuál es la muestra de la cultura que sale afuera del pueblo, what del is pueblo the hondureño? National Ballet of Honduras. Grupo del pueblo garífuna. It's a garífuna group. Y ahí no dicen que somos extranjeros. Ese grupo ha llegado a todas partes del mundo. That group has traveled. Lo conocen a través de todas partes del mundo. Known everywhere. And it doesn't y say disculpe que hablo muy rápido. Se me olvida. Disculpan la compañía. That group of National Ballet of Honduras is made up of members of garífuna. And it's a national ballet of Honduras. And it doesn't say that we're not citizens. We are citizens of Honduras. Y dicen ahí, y dijeron, el pueblo garífuna, es más, no nos dicen pueblo. No dijeron que éramos pueblo. Porque, sino que la etnia garífuna, it says the, que es diferente a decir etnia que pueblo. Garífuna, pueblo es
ethnic es una group. Sociedad que tiene derechos. ¿No es cierto? El pueblo y su society. Y dijeron que rights. No éramos hondureños y que éramos traidores a la patria por demandar al Estado, por exigir el respeto a nuestros derechos. Because we claiming our rights. Pero nunca han dicho, but they never said, jamás han dicho, they never said, que esas 10 familias, that those 10 family, si son extranjeros, are strangers. Esas 10 familias those de descendencia family, árabe, que allá en Honduras le dicen los turcos, ¿se acuerdan los hondureños y hondureñas que están aquí? The family that are los Kafat, los Handal, Arabs, los Fakuse, tienen apellidos. Mm-hmm. Los Caguas. The Caguas. Todos están posesionados. They have possessed de la economía del país. Economy of the country. Son dueños de los medios de producción. They are the owners of son dueños de los medios de comunicación. Owners of everything. Ellos son los que dominan ese país. They're dominating the country. Ellos son los que planificaron y ejecutaron they el golpe de Estado. Planning the golpe de Estado. Con el capital transnacional. The transnational capital. Porque necesitan tener estados débiles. Because they need to have weak, necesitan tener people. Gobiernos, pueblos they, ingobernables como they está Honduras. Need to have a government that is, ¿y saben para cannot qué? Be governed. Precisamente para tomar las decisiones precisely so that they will be como the la que tomaron con las ciudades modelo. Just like the way they made for the, porque un país ingobernable, un país models, con una institucionalidad débil. Tourism. Because a country that is weak cannot be governed. Es más fácil que se tomen decisiones como esa naturaleza. It's easy for them to make decisions with people who are unaware. Y en esa parte nosotros estamos como comunidad garífuna. And there is where we come as garífuna community. Yo quiero decir aquí que hay una política hipócrita. I want to say here that there's a hypocrite. Del gobierno de Estados Unidos para el combate al narcotráfico. From the government of the United States as in, when it comes to the drugs. En la mayoría de los países, in most of the countries, ellos saben perfectamente they know exactly de dónde surgen, where the drugs, cuál es el origen, where they coming from, para la elaboración y para el trasiego de droga. Where they coming, where they going, they know exactly how that is. Y una droga que llega aquí al norte. And the drugs that arrive here to the north. Entonces, si hay millones de dólares. If there's millions of dollars. De combate al narcotráfico. Of narcotraffic. Preguntémonos cómo siempre llega. How do they arrive? ¿Por qué siempre llega al norte? Why do they arrive to the north? Si, y han estado reprimiendo los pueblos. And they been las comunidades nuestras. The community, our communities, están militarizadas. Our communities are militarized. En nombre del combate al narcotráfico. In the name of the combat against the narcotraffic. ¿Y saben por qué es que hay es digo yo que es una política hipócrita? Do you know why it's a hypocrite politic? Porque es una industria que genera muchos millones de dólares. Because it's an industry that generates millions of desde dollars. La materia prima. And it comes from primary desde resources. Los bancos que lavan el dinero. And the banks that wash y aquí hay algunos en Estados Unidos de los bancos que lavan el and dinero. And here is in the United States where those banks are. Y entonces es un negocio lucroso, lucrativo. And those businesses, they're very por eso lucrative. No hay una estrategia realmente para destruir y para that's acabar con el narcotráfico. There's not a strategy to destroy all these drugs. Todas esas cosas que hacen en los países nuestros y la campaña all the stuff they do in our country and the campaigns, es solamente para decir que están luchando contra only el narcotráfico. To say that they are struggling against it. Ellos saben perfectamente quién es que produce la materia they prima para generar exactly porque la amapola sin la materia prima no se puede convertir en la the cocaína. Amapola, there's no way ellos saben perfectamente. Cocaine without amapola. Y nuestras comunidades y nuestros pueblos están siendo afectados todos they los días. Exactly where it comes from. And our communities is being affected every sobre day. Todo especially porque nosotros estamos ubicados en la costa. We are in the coast. Porque estamos ubicados en la costa. We are located in the coast. Lamento decirles a nuestros hermanos del Caribe I'm sorry to tell you, my brothers from the Caribbean, que para allá va la cosa. Para allá vaya la cosa, things República Dominicana, way, to Santo Domingo, Cuba, Santo Domingo,
Cuba, todos esos países. All is coming to you. Y también es una forma de destruir naciones. And there's also that's also a form to destroy nations. Y ahí como dice el reverendo, pues that's todos tenemos que orar por Cuba, ¿no es cierto? Say we all have to pray for Cuba. Porque si no lo pudieron destruir en un proceso revolucionario de tantos años, van a tener una estrategia desde adentro de cómo destruir ese país. Years, now, y ojalá que cambie la historia, reverendo. The story changes. Ojalá, ojalá I como hope, usted dice. Y esa es una de las cosas. Nosotros hemos sido, digamos, víctimas de los grupos de crimen organizado. Of, organized groups. Tuvimos una prueba dura cuando fuimos secuestrados por sicarios para asesinarnos el año antepasado. Very, gracias a la solidaridad internacional, logramos salir de ese, de ese ataque que fue duro. Thank God we came porque out of that. La orden era matarnos. Éramos 8 compañeros, 12 compañeros. And, y nosotros creemos en algo que es siempre la lucha nuestra, que es el tema de la cultura y la espiritualidad. El pueblo garífuna tiene una espiritualidad muy fuerte. Y yo creo de que también hay un proceso de destrucción enorme de esa cultura e identidad y espiritualidad. Plan to destroy that, les quiero contar que una llamada a una radio famosa después del golpe, que es Radio Globo. Una llamada de una compañera nos salvó la vida. Una radio que usted puede estar marcando para que le caiga una llamada. Nunca le cae. Y ella le cayó con la primera llamada que hizo cuando estábamos secuestrados y secuestrados. Esa... esa experiencia nos marcó la vida, pero también nos dice que tenemos derecho a seguir luchando. Tenemos derecho a luchar por este territorio. Yo quiero decirles que el territorio de Vallecito para nosotros se ha convertido también en la tierra prometida, porque es la tierra que está lejos de la playa. Son 1,200 manzanas de tierra que hay tituladas ahí para el pueblo garífuna. Es la que queda lejos de la playa. ¿Y por qué les digo que es la tierra prometida? Porque todas las playas se están comiendo las casas. La sedimentación del mar está destruyendo las comunidades. Está metiéndose el mar por el cambio climático, por las destrucciones. Y también estamos afectando enfrentando ese grave problema que también es un motivo de migración y desplazamiento de comunidades. Problems, which immigration, lamentablemente una de las comunidades van a desaparecer como Pueblo Nuevo, Batalla, que fue atacada con la tormenta tropical Gamma, pero como nuestros ancestros fueron tan sabios que se ubicaron entre las deltas de los ríos y el mar, pero algunos de estos ríos están al mismo nivel del mar. Entonces, como están comiéndose la playa, el mar, y está entrando hacia el sur, está entonces comiéndose y están destruyendo casa. Corozal fue terrible la vez pasada. The land is eroding. La gente no lo podía creer. And the people couldn't believe it. Y entonces hay comunidades como Pueblo Nuevo, como like Batalla, Pueblo Nuevo, Batalla, como Tocamacho, que pueden desaparecer en cualquier momento. Disappear in any moment. ¿Por qué? Porque why? El sur because the south ha sido tomado por los narcotraficantes, por la gente que viene de afuera. Y entonces people la gente no puede ir hacia el sur. Go up está a la orilla south, de la playa. It's in the coast. Y solo quedan una cosa que hacer, salir de las there's comunidades. One thing to do, to get out of the communities. Por eso es que hay mucha gente ahora que that's ya no está en las comunidades. People, that's why a lot of places están llegando a las principales ciudades. People are leaving the entonces la migración no solamente es hacia el norte. It's not only hay mucha to the gente north, que están fundando barrios completos o repoblando
las comunidades que fueron fundadas por los garífunas. Ceiba fue fundada por los garífunas. Tela fue fundada por los garífunas. Many, many years ago, like Ceiba. Y el proceso de desplazamiento Tela was formed sacó a las comunidades para y por eso fundaron Triunfo de la Cruz. Es un fenómeno interesante. Triunfo de la Cruz is a foundation que estamos estudiando ahora. That we are studying now because of this whole como situation. Un proceso de reivindicación. As a process of reindication de nuestros territorios of our y nuestros derechos and our human rights. Como la idea es que hablemos un poco, nos echemos el cuento todos y todas. The ideas that I spoke to you earlier before. Yo quiero decirles que hay un hay problemas, pero también hay trabajo. I want to tell you there's problems, there are problems, but they all they ante are todo eso work. Nosotros no creemos que no podemos quedarnos callados. We can't stay que tenemos quiet. Que luchar. We have to struggle. Ahorita en Honduras somos la única organización que pudo hacer un proceso de recuperación right now, we are the only organization de una tierra que estaba en manos de narcotráfico. To get back a community that was in the hands of the drug traffickers. Y ahí está la prueba. And there's a proof right there. Una zona que area durante 8 años no se podía entrar. Years you couldn't even get in there. Vallecito. Vallecito. Falla, que le decimos en garífuna. Falla. Agueira, garina. Nos, durante 8 años for 8 years, luchando para que poder romper un cerco que tenía un narcotraficante. Y nosotros lo hemos logrado. To be able to get in. And y yo les digo que las cosas sí se pueden hacer. Now we know that we sí can se do pueden this. Hacer. We can do it. Solo hay que tener la decisión, we la voluntad, el coraje, and we have to have the la valentía y sobre todo ser responsable. Responsibility to be able to do it. Porque tenemos que ser responsables con los que vienen, we hermanos y hermanas. To be responsible for those who are coming. Tenemos que ser responsables con las próximas generaciones. With our new generation. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando that en el planeta. Biggest problem we face la falta de responsabilidad planet, con las futuras generaciones. With our new generation. Yo me pregunto todos los días I ask cómo va a tomar agua mi hija, por ejemplo, si hay problemas con water. El agua. There's problems with cómo the va a respirar un aire limpio how is she gonna breathe fresh si hay problemas con la polución. With pollution. Creo que hay una necesidad de ser responsable. Las cosas se pueden hacer. Y solo hay que things buscar la estrategia. We just gotta find the strategy. Y la, nosotros, quiero decirles que nosotros hicimos una estrategia. We have el pueblo garífuna we did the strategy. Hace casas para ceremonia, sus propias ceremonias. We make Italia. Houses. Supusimos a Nidus en el lado Gayunari. Supusimos tú. My family, the Gayunari. Bueno. Supusimos, es que esa fujada, this is a house for Dugu or Chugu. Entonces, nosotros montamos we una put together casa, a house, un Gayunari exactamente donde nos atacaron. Exactly where they attacked us. Enfrente donde nos atacaron. Right una casa hermosa, place, bellísima, que todavía está en pie. House, grandísima. Gayunari. Y ahí hicimos la ceremonia big. Que hacemos todos los años and we did the ceremony that a we nuestros do seres year. En diciembre del año pasado. For our ancestors, Ofrane tiene la costumbre December last year. De agradecerle a nuestros seres por darnos la fuerza para seguir luchando Ofrane y pedirle fuerza para el próximo año. Y la pusimos exactamente donde nos atacaron. And we placed it exactly y hoy estamos we posesionados del territorio. And now we have that hoy estamos ahí todos los días. Ahora que estamos aquí. Quiero decirles que hasta montamos una escuela. We even put a school there. Hay unos niños que están yendo the a clase en esa going zona. To school now. Logramos a través de un maestro we were able to do that. Que nos aperturara la escuela. Ahorita solo tenemos 6 niños y niñas. Now we y estamos haciendo una campaña girls, para que lleguen más niños y niñas. So will bring the y en una casa, Budur. En una casa de madera, clay, de tierra que le hicimos. Y ahí están clay, los niños brick, recibiendo brick, clases. Clay, brick. And the y es una maravilla ver cuando los niños van a recibir sus clases en una zona de conflicto, en una zona que todo el mundo le tiene miedo. Pero ahí estamos haciendo presencia, estamos generando vida. Porque yo les quiero decir que hay que luchar por la vida, hay que seguir luchando por la vida contra un plan de muerte. Muchísimas gracias.
Thank you. Gracias. You have been really, really informative, productive, moving. What else? This event. Thank you. Gracias. Ha sido un evento, ¿verdad? Muy motivador. Hemos aprendido. Estamos motivados para seguir en la lucha. Quisiéramos tener un tiempo para alguna pregunta, comentarios. Ya saben todos que estamos más que over the time, pero como dijo la hermana Miriam, esto es un conversatorio. Si hay alguna pregunta premiante, ¿se escucha ahí? Gracias por la pregunta, compañero, porque justo tenemos una visita a Tegucigalpa con la gente de la zona de Iriona, porque la comunidad de Punta Piedra, en la comunidad entre Punta Piedra y Cusuna, se pretende explotar una mina de hierro. Y hay un comunicado que sacó toda la zona de Iriona contra esa minería. Y en Honduras las empresas mineras están apoderándose de casi todos los territorios también, y la comunidad garífuna no está exenta a esa mina, y es la más, en el caso del pueblo garífuna, la más grave que se pretende hacer es precisamente la de hierro, verdad, que todos sabemos que afecta muchísimo los pulmones, pero es una zona donde hay un caso, que es el caso de Punta Piedra. Entonces esperamos que con el caso y la sentencia de Punta Piedra pueda generarse alguna respuesta sobre este caso de la minería en Punta Piedra, que es una de las zonas que estaría siendo afectada. ¿Alguna más? ¿Aquí? Sí, díganos. Yes. Your question, ya. Yeah. Sí, compañero. Claro, claro. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo creo de que quiero decirle que ahora ya, como hay otro presidente en Cusuna, de patronato, usted debe saber, ya no es Valerio. Entonces, la regional, o sea, la Federación de Patronatos se reunió y participó Cusuna, y participaron Punta Piedra y todo. Entonces, una de las cosas es que vamos a hacer una visita, le decía a Tegucigalpa, la íbamos a hacer este mes de abril, en la primera semana de abril, pero no la vamos a hacer la primera semana de abril, porque en primer lugar hay que hacer un posicionamiento ante el Estado, porque ese es un documento que llegaron a la municipalidad sin consulta previa con la comunidad. Y está afectada porque el proyecto es Punta Piedra 1 y Punta Piedra 2, la minería. Entonces yo creo de que si hay aquí dos patronatos, es una buena oportunidad para hacer su posicionamiento ante el Estado sobre esa minería también, ¿verdad? Porque ahí, mientras nos quedemos callados, mientras no nos manifestemos ante el Estado y ante el gobierno, nos volvemos cómplices. Tenemos que ser capaces de mandarles, y miren, señores, nosotros no estamos. El primer paso es que ustedes tienen que hacer un punto de acta como patronatos de la comunidad. Por supuesto, tienen que comunicarse con el patronato de la comunidad de Cusuna, pero ustedes tienen que sacar un posicionamiento como comunidad garífuna, porque de aquí de Estados Unidos, recuerde que tiene un peso también una nota de aquí de la organización de aquí hacia el Estado. Porque el Estado se va a dar cuenta, y el gobierno, que no solamente es ahí el problema, que hay otra gente de afuera que se está dando cuenta. Y yo quiero decirles, ¿sabe por qué, hermanas? Les voy a contar una cosa. La mayoría de la solidaridad que nosotros recibimos allá, por la lucha que tenemos allá, no son de aquí, de la comunidad de garífuna, de organizaciones ni nada. Son de gente de otros países, Europa, gente de otros países. Es más, visitas. Antes de venirnos acá, habían dos italianos que llegaron a Vallecito. Estamos haciendo una cuestión también que nos parece que es importante. Porque cuando yo le decía que es importante y es necesario luchar, porque la gente que se viene de migrante no tiene nada aquí y termina no teniendo nada tampoco allá en sus países. ¿O es cierto eso? ¿O no es cierto eso que les digo? O sea, no tiene nada aquí y tampoco tiene allá, porque no tiene nada que recoger. Entonces la lucha es pareja, tanto aquí como allá.
Claro, hay jóvenes que ya se vinieron para acá, que son hijos de migrantes, que no piensan regresar, y eso es comprensible, ¿verdad? O sea, no piensan regresar, pero igual, yo creo que es importante hacer ese vínculo. Nosotros no podemos romper el vínculo entre la comunidad latina que vive en nuestros países y la comunidad que vive aquí en Estados Unidos. Y tal como lo decía la compañera, tenemos derecho a mejorar nuestras condiciones de vida, pero también tenemos derecho a que nos dejen hacer nuestra vida en nuestros países. Porque yo creo que esa es una equivocación, pensar que solo aquí vamos a luchar o lo que sea. Allá tenemos que también tener derecho a que nos dejen en paz, a que cuando regresen los garífunas que quieren irse para allá, tengan donde vivir, hombre. Que tengan donde hacer una casa, que tengan donde sembrar una yuca. Esa es la lucha que hay que hacer, o sea, que no es una cosa, porque aquí no se tiene nada, aquí eso es estar pensando que cada ratito, hoy me decía mi hermana, ya subieron el token para viajar en un tren. Chica, le digo, ¿y cuántas veces lo van a estar subiendo? Yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente tiene que estar buscando el dinero para pagar ese token para venirse o para poder viajar? Entonces, aquí hay una vida donde todos los días les obliga a ustedes a estar pensando que tienen que tener dinero para hacer las cosas. Y allá uno, en su país, puede tener 10 pesos en la mano, 10 lempiras, no los 10 dólares. Y puede estar tranquilo en su casa uno y no necesariamente necesita que tienen que tener ese dinero. Entonces, yo creo que esas cosas buenas de nuestros países tenemos que fortalecerlas. Porque qué lindo es irse a sentar ahí en una playa y estar pensando que no tiene que correr para un trabajo. Ustedes que tienen algunas, ya no se pueden tener dos trabajos, pero yo realmente siento cuando miro en ese tren, la gente anda con una cara como que estuviera muerta. O sea, es una cosa terrible. No hay sonrisa, no hay nada de vida. La gente anda como muerta, como fantasma. Y eso es porque este modelo de vida le obliga a uno 24 horas a estar trabajando, 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 trabajando. Y los únicos que salen a pasear, ¿quiénes son? Los únicos que van de paseo a nuestras playas. ¿Quiénes son los que van? Bien. Los inversionistas. Bien, first of all, do you need translation still, right? Okay. She's going to do, for this one, she's going to do like a little summary, and then you, sir, you, and you. Okay. Oh, just a brief summary. When Miriam was talking about everyone who is here, there's a way of also helping the communities back home to create that connection and continue the struggle. One of the primary things to do here is to create the organization that's going to be linked with the communities back in Honduras. In the situation where Cusuna, for instance, where they are taking advantage of some of the natural resources there, one of the way is to declare it and not to be afraid of declaring it. But the first thing to do is with the organizations here in New York is to form an alliance and come together to help each other and to be strong so that we can help the organizations back home. And one of the things is not to be afraid and continue linked and creating alliances, not only with that organization, but with others' organization here. Yes. Also, she said that the same way that our sister said that we have the right to be here and to prosper, also we have the right to have our land and to stay in our land. Mm-hmm. Yes. Sir. A través de la Garifuna Nation, dijo el hermano Wellington Ramos, que hay muchas luchas por toda la comunidad de Garifuna a nivel internacional. Y Garifuna Nation es una organización que va a representar al Garifuna a nivel internacional. Y es bien importante poner atención a esta una sola voz de Garifuna para poder representar el Garifuna. Yes.
Y me dice que cuál es mi opinión. Sí. Yo me gustaría escuchar más bien la opinión de la demás gente. Aquí. Saludos, familia. I'm from the English-speaking Caribbean. Él es del Caribe inglés. Ajá. De Jamaica. Pero él tiene todo el sentido para saber que tenemos una opresión común. Todos fuimos traídos a esta parte del mundo por la maldad, por el demonio, por el pecado. No. No sé, todos sabemos que, no sé cuándo han sido historia americana, pero este es un país que tiene sus manos manchadas de la sangre por la opresión del mundo. Y ahora venimos aquí, y hubo un tiempo que podíamos venir aquí sin ninguna visa, entonces ahora tenemos que venir aquí a buscar refugio. Y a esos jóvenes que han venido aquí para buscar nuevas oportunidades en el corazón, en la panza de la se han olvidado lo que este monstruo ha hecho por nosotros, en contra de nosotros. Estamos aquí por el holocausto africano. Yo puedo hablar inglés y tú español y lo que sea, pero el opresor es el mismo. Mi pregunta al panel es, si todos nosotros fuimos traídos aquí en cadenas, la historia se repite. Él decía que también que la historia se repite y que de la misma manera que vinimos con grilletes, ahora están esos grilletes, esos devices, y que si algún día vamos a hacer, la gran pregunta, si algún día vamos a poder ser liberados, si estamos en contra de un imperio y todas esas fuerzas, y mencionó ahora los drums, cómo ellos pueden dirigir, ¿verdad? Y atacar a las personas desde arriba. Es una pregunta tan grande que no sé cómo vamos a dividir. Yo quiero decir algo que yo más bien comenzaría preguntando por qué no somos más en la lucha. Más barauda, porque recuerden, no solamente fue Satuye. ¿Por qué no somos más?
¿Por qué aquí en Estados Unidos el negro se vuelve contra el negro? ¿Por qué el latino se vuelve contra el latino? Why traduzca, por favor. Why aren't we more? Why are we not more? Why are we against each other, black against black here in the United States? Why is that? Yo creo que tenemos que tener la capacidad de hurgar profundamente lo que está pasando. We have to have the capacity to search deeper into this situation. Este tema de la de ser más en la lucha. This theme about doing more in the struggle. De que la gente y que toda la gente pudiera entender que es esclavo porque somos esclavos. Everybody understood what the slave is. We all slaves. That no doesn't mean that we have the shackles or the chain. No sabor a cadena, they mayoría. Don't have to have that now. It's not visible. Somos esclavos en otro sistema. But we're still slaves of something else. Porque es un modelo de vida. It's a model es un of sistema life now. It's a system que está planificado para que la mayoría de la gente so sea esclava. Majority of us will be slaves. Entonces tenemos que tener claro cómo tenemos que hurgar más en esos problemas. Yo no tengo nada en contra de la tecnología. Porque la tecnología I'm not afraid of technology. Nos hace acercarnos más. I don't have anything wrong about technology. I think it brings pero us yo me closer pregunto, together. But I ask myself, ¿por qué hoy la tecnología domina is the technology dominating al ser humano? A human being today? ¿Por qué hoy los jóvenes why are young people no se dan cuenta de lo que pasa a su alrededor? Are not aware of things that are happening around eso them. Que está pasando aquí en Honduras, en Estados Unidos, whatever is happening here in the United States, nosotros lo estamos enfrentando en Honduras. We're facing it in Honduras. Los jóvenes saben cómo le dicen los garífunas al Facebook, la señora al Facebook. They call Facebook. 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 Así le dicen la señora. That's what they call the women of they call Facebook. Es que hemos tenido reuniones para discutir eso. We haven't have y las señoras discuss this. Tienen una preocupación. And the women are ya no worried. Hablamos entre nosotras. They worried about this. We're talking among ya no hablamos entre la gente. We're not talking among ahora our hablamos we're con las máquinas. We're talking with the machine. ¿O será que las máquinas nos hablan a nosotros? Or is the machine talking to y no us? Es que estemos en contra and de eso. Not that we're against pero it. Está hecha de tal manera este but sistema it's made in such a way que nos deshumaniza it dehumanizes cada día más. Every day. ¿Cómo es posible que en una casa how is it possible that in a house, el esposo le va a mandar un mensaje a la esposa para comunicarse? The husband sends a message electronically. ¿Cómo es posible que ya no vamos a hablar entre nosotros? Porque los seres humanos tenemos que abrazarnos. Tenemos que escucharnos los problemas que está pasando. ¿Cómo las familias, cómo podemos arreglar, cómo podemos resolver si no hablamos entre nosotros? Ya no podemos hablar con nuestros hijos. Los jóvenes están interesados en otra youngsters cosa. Are interested in something else. Por mucho que los padres luchen, tenemos un problema. Y eso we, no lo vemos como un problem. Problema. Lo vemos como algo de avance, we, modernismo, we don't look at technology as desarrollo. A problem. We look at it something like entonces an tenemos que tener capacidad de eso. And we have to have y en la pregunta del compañero the and the, brother's question es una pregunta profunda. Is a profound question. Que requiere respuestas radicales. Requires radical answer. ¿Y qué significa respuestas radicales? What does radical answer mean? Es cambios que comienzan desde nosotros. That begins within us. Nosotros tenemos que cambiar we para poder pedir que cambien we otros. Have to change if we want to see change. Y yo creo contestarle al compañero de la nación garífuna, aprovechando. From the, Garifuna nation, la Ofrané y el trabajo que nosotros venimos haciendo do, no nos creemos dueños de la verdad. We don't think we de ninguna manera. The truth. We don't have the truth. We don't think so. Nosotros we just asumimos y adoptamos una lucha and adopt a struggle que es difícil y es compleja. That is difficult and complex. ¿Saben por qué? You know why? Porque estamos exponiendo la vida. Because we expose todos our los días. Lives every day. Todos los días. Every day. Desde que yo fui atacada no puedo from andar ni siquiera en el centro me, tranquila. I can't even go to the center. Porque Honduras
Solo tienen que pagar un sicario para andar en una moto y seguir las personas. Follow me in a motorcycle. Ustedes me pueden preguntar a mí cuáles son los mecanismos de seguridad que estamos implementando en mi organización. Things that we organize in my organization. Porque no solamente son los narcotraficantes que nos quieren asesinar o matar. Tenemos demanda de alcaldes porque dicen que les hemos dicho que somos narcotraficantes. Como el de Gutiérrez, sino que también estamos luchando con esos empresarios que quieren despojar a las comunidades. Yo creo que yo abrazo lo que dice el compañero Wellington. I embrace what Brother Wellington says. Y yo creo que hay una hay una deuda y una necesidad. Death and a necessity. Sentémonos todos y todas para definir una estrategia de salvar la vida del pueblo garífuna y de salvarnos todos. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Ofrané, no podemos perder tiempo en modelajes, en otras cosas que se hacen. Y no es porque rechacemos lo que hagan otras organizaciones, pero el enemigo no duerme. Y nosotros no podemos dormirnos. Tenemos que luchar día a día, hora a hora, minuto a minuto, para luchar por la vida nuestra y la vida de los pueblos del pueblo garífuna. Y eso significa que no se puede perder tiempo. Si queremos juntarnos en ese espacio, bienvenidos y bienvenidas. Yo le decía a la compañera de Cusuna, por ejemplo. Nosotros necesitamos, hablaba la compañera Mirta, 46 organizaciones aquí en Honduras, que son patronatos. We have 46 organizations in Honduras. Miren, compañeros y compañeras, we're losing a lot of Garifuna people. Mosu, Wanyuru, Sungu, Beikaina, Gulu, Wanyuru, Lua, Fase, when we return home. Si ati wanyuru luwa ya nuha mukate. Wageinda wale likesi gaina nyuwa maluwa wageinda gune. Our cases and we have to do it. Tigia baba afsefure garina gu. And that is what is going to save us from the struggle. Ati wanyuwa luwa wa mukate. And we talk about something else we are going to be losing. Feudu hamana lunengu mehu ni duha nyu po italin. I'm sorry to tell you the truth, but that is the way it is. We have to sit and talk about our situation. Entonces esa es una situación que estamos enfrentando. Y nosotros creemos y avanzamos y abrazamos. Vamos a sentarnos con la nación garífuna, con los compañeros, porque necesitamos la voz del garífuna que está en Estados Unidos. Esa es una realidad. Pero también necesitamos la acción del garífuna que está en Estados Unidos. Of the Garifuna in the United no solamente States. La palabra, not compañeros. Just words, but action. Entonces, esas son de las cosas that que necesitamos porque la situación because del pueblo garífuna es de pueblos. Así como fuimos a Balizó, ahora no vamos a tener isla que nos reciba. Ahora vamos a saber a dónde. A perderse el pueblo garífuna. Gracias. Okay. We don't know where we're going to go. The joven, she was here first and then you. Thank you. Deja que ella haga la pregunta. Wait. Y después vamos a ver los niños. Mi muchachita. Mi pregunta es para las organizaciones que existen en Nueva York. La señora Mirta Colón comenzó diciendo que las organizaciones comenzaron en 1930 cuando Garifuna comenzaron aquí en Nueva York. De lo que yo sé, hay una coalición garífuna, hay una nación garífuna, y hay muchas otras organizaciones que ella mencionó como aproximadamente 40 y pico aquí en los Estados Unidos. Hay una organización de la que me doy cuenta, se llama ODECO en Honduras, que recibe mucho dinero en la pretensión que es para la garífuna comunidad garífuna
y vemos emails que son elaborantes, que son bonitos en el internet explicando cómo hacen esto y hacen aquello. Y si no hablas español bien, no vas a saber lo que hacen. Ahora, tenemos esta organización llamada Ofrané. Y recuerdo esta organización desde que yo era chica. Escuché de Ofrané. Yo soy de San Juan. Y había un tiempo donde nos daban las tierras. Y era gratis en San Juan. Y ahora estas tierras se las están arrebatando a la comunidad. Y Ofrané todavía existe. Y Ofrané todavía lucha. Y Ofrané todavía pregunta la cooperación de la comunidad que sostiene por lo que luchan. No estamos ahí para físicamente pelear con Ofrané. ¿Qué es lo que nos para pararnos detrás de Miriam? Y nos enfocamos en nosotros y en nuestras organizaciones. Y es donde nos paramos, como que mi organización es mejor que esta y mi organización es mejor que aquella. ¿Cómo es que vamos a unirnos, mi gente? ¿Quién somos nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, que tenemos el privilegio de estar en los Estados Unidos? Estamos aquí. ¿Cómo podemos hacer la diferencia en nuestros pueblos? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos la diferencia en nuestros pueblos? ¿Cómo sostener esta lucha? Yo he visto situaciones donde ciertas organizaciones ponen a la mujer en un lado porque la mujer no puede hablar, porque la mujer garífuna se expresa mal, y la mujer garífuna no tiene que hablarle a la mujer así. Yo soy una mujer garífuna, yo hablo así. Y yo estoy orgullosa de lo que soy. Yo quiero ayudar a esta organización porque es visible lo que ellos luchan, lo que ellos pelean. Me gusta esta organización porque esta organización es también visible por lo que hace. Pero todo lo demás, sea que existe o solo existe para mostrar algo, pues haga una demostración de lo que eres. Gracias. Thank you. Pelea con Miriam para la lucha de la comunidad, por los hijos, por los niños que tienen hambre, por la educación, por la mujer, por los que llegan desde allá y llegar a los Estados Unidos, por las mujeres. La mayoría de nosotros luchamos aquí y todos sabemos eso. Pues preguntaré a mi gente garífuna y pregunto a mi gente, y esta es la primera vez que llego a uno de estos eventos, nunca he ido a uno, pero ella está llena de tanta información que en realidad mucha fuerza para luchar. Y why, ¿por qué no pararnos detrás de ella? Vamos a pararnos detrás de ella. Okay. Nuestros our last question. Él quiere decir primero que esa mujer es uno de sus héroes. Él viajó 300 millas para venir a ver a esta mujer. Ahora me lo digo. He said that thanks to Pablo and the brother here, he have learned, he's learning, they have been educating him.